vez que Dios envió al profeta Elías, tu mensaje liberó gigante de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Sí.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, mas no entendí y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo digo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a su siervo profetas. Muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos
entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de grande redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua estas cosas. Dios dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar a sus siervos, los profetas, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, enriquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis.
5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. El libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad.
cayó. Palabra volvería ella para redención. La sentencia es: sin derramamiento de sangre no hay redención, y la paga del pecado es muerte. Entonces vino el Hijo del Hombre a la nube hebrea, la verdadera palabra en forma humana, por muerte, entierro y resurrección, pagó el precio de redención. Eso fue fiesta de la Pascua y fiesta de los panes sin levadura. Sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Para su fiesta de expiación, bajo el ministerio de Moisés y Elías. Yes.
el libro de redención. Vemos la manifestación del Hijo del Hombre, San Lucas 17:30. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de vuestros mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en esta tarde y nos abra la sabiduría y el entendimiento que nosotros necesitamos tanto para comprender la lectura de esta tarde. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este gran privilegio, por esta oportunidad, Padre amado, que tú nos estás entregando, Señor, a cada uno de vosotros, Señor. Sabemos de que son los últimos tiempos que estamos viviendo. Malaquías 4:5 se ha cumplido, Señor, cuando tú dijiste, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, oh Padre amado. También dijiste, Señor, en Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, Padre amado. En esta tarde queremos continuar, Señor, con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de nuestro profeta Elías, que es el alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre, comida especial de águilas en este último tiempo, Señor. Ayúdanos y guíanos, Señor, en esta tarde para entender y que tú des la sabiduría y el entendimiento para poder captar del mensaje de la última hora que nos queda por ahora, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado
la edad de Pérgamo. Estábamos lecturando esta tercera edad y vamos a continuar con el párrafo 113. Vamos a formar el cuadro, vamos a regresar un párrafito más atrás y el 112 dice: Y lo primero que sucedió, aconteció que él volteó a ver, pensó, bueno, esto es curioso. ¿Puedo oír a esta mula hablar? Oh, Balán, ven, Dios siempre le ha hablado en lenguas desconocidas a la gente. Él lo hizo en los días de, ustedes dicen, eso es solo en Pentecostés. Oh, no, 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 en la fiesta de Beltasar. Él habló en lenguas, las escribió en la pared. Tenían a un hombre allí que tenía el don de interpretación, así que él se las interpretó, les dijo, ¿qué era? Es lo mismo hoy. Párrafo 113. Así que, siendo que no había intérprete de ella, Dios permitió que este Balaán despertara, este cardenal, y se diera cuenta de lo que era. ¿Y sabían ustedes que ese ciego siguió adelante de todas maneras? Seguro, así es como lo hacen hoy. La misma cosa, los moabitas, los nicolaitas, siguiendo adelante. Y ellos siguieron para allá y él fue. Ahora observen, si Dios tuviera que reconocer el fundamentalismo, él tenía la obligación de bendecir a Moab, porque fíjense, Balaán edificó siete altares. Eso es exacto. El número siete, siete edades de la iglesia. Ven la aplicación espiritual. Ahora retengan eso, aplicación espiritual. Voy a llegar a eso en un momento, en una parte difícil. Ven la aplicación espiritual. Siete altares, siete becerros, animales limpios. Y siete carneros, hablando de la venida de Cristo, centenares de años antes de que Él viniera. Párrafo 114. Pero ellos creyeron. ¿Qué fue lo que creyeron? Ellos creyeron en Jehová Dios. ¿Qué más creyeron? Ellos creyeron que un sacrificio limpio debería ser ofrecido. Eso es correcto. Y ellos afirmaron que creían que el Mesías venía, porque ellos ofrecieron una oveja macho, el cual era un carnero. ¿Es correcto eso? Ahora, ustedes solo únanse con los bautistas una vez. Dense cuenta si ellos no hacen la misma cosa. Eso es exactamente correcto. Bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia? Aquí está Israel al pie del cerro, ofreciendo las mismas ofrendas que ofrecieron acá arriba, orándole al mismo Dios. ¿No pueden ver a los nicolaitas, los híbridos? ¿Lo ven? ¿No ven a los verdaderos espirituales? ¿Cuál era la diferencia entre ellos? Uno de ellos tenía señales que le seguían. El otro tenía la forma. El otro tenía señales que seguían. Párrafo 115. Esa es la misma cosa que sucedió aquí. El concilio de Nicea. Nicolaitas, cristianismo formal. Y el Espíritu Santo regresó y dijo, ustedes tienen la doctrina de Balaán entre ustedes, ven, y ustedes, yo aborrezco esas obras de los nicolaitas, esas doctrinas que tienen, porque es la doctrina de Balaán quien le enseñó a los hijos de Israel a tropezar. ¿Cómo es que lo hizo? Luego, ¿cuál él es? Cuando él salió a maldecir a ese pueblo, Dios dijo, te voy a atar la lengua. Tú no puedes decir nada más de lo que yo te diga. No puedes maldecir lo que yo he bendecido. Así que él vio hacia allá abajo. Y miren a este hipócrita. O pudiéramos continuar con eso. Ven, miren a este rey Balak, la cabeza de todo. Le dijo a este falso profeta, dijo, ve allá y solo mira la parte trasera de ellos. Párrafo 116. A las iglesias grandes les gusta decirle de esa manera en la pequeña minoría de Dios. ¿Saben qué? Yo conocí a uno de ellos. Vaya, ¿saben qué hizo? Él hizo esto y él hizo aquello. Esos son pentecostales, seguro. Oh, pero si ustedes supieran la verdad sobre ellos, pero los periódicos y cosas callarán eso.
Pero permitan que un pequeño pentecostal se salga de lo correcto alguna vez y fíjense cómo todo el país hablará de eso, seguro. Sí, señor. Pero ahora fíjense, él dijo, solo mira la parte trasera, la parte de atrás, la peor parte de él. Balaán dijo, sí, solo miraré hacia la parte trasera, las cosas erradas que hacen, eso es lo que haré, solo miraré lo despreciable que son, lo que no es bueno de ellos, porque si él estaba mirando la que no es bueno, ellos no lo eran. Eso es correcto, ellos habían cometido todo pecado habido y por haber, pero lo que falló en ver, él falló en ver esa roca golpeada, esa serpiente de bronce, el júbilo del rey entre ellos, sanidad, señales, maravillas y a la columna de fuego sobre ellos. Ese ciego profeta no lo podía ver, no, señor, pero él estaba mostrando lo sucio de ellos. Bueno, yo conozco a uno que huyó con la esposa de otro hombre. Yo sé esto. Él robó dinero. Eso es correcto. Eso es correcto. Yo admitiré eso, pero ellos tenían la misma cosa ya, pero no dijeron nada al respecto. ¿Ven? Así que él solo le mostró la peor parte. Pero él dijo, Dios dijo, tú solo di lo que yo diga. Y Balaam entró en el espíritu, cayó en un éxtasis y en vez de maldecir a Israel, él lo bendijo. Amén. Allí estaba. Párrafo 117. Ahora, si Dios tenía recompensa o respecto a un fundamental, estas escuelas de alto nivel y grandes seminarios y universidades y PhD, doctorado en filosofía, y DLD, y toda clase de doctorado en divinidad, pues, ¿qué si él tuviera respeto a eso? Pues, entonces, uno pudiera, él hubiera tenido que tener respeto a ellos, ven, pero él respetaba y ya había bendecido a este pueblo con una bendición, porque el espíritu, el rey, ellos dijeron, hubo júbilo del rey en el campamento. ¿Qué? ¿Qué? El rey de los santos, gritos de gozo. ¿De qué? Otro reino. Les probaré que no eran denominacionales. ¿Quieren que haga eso? Creo que anoté una escritura aquí para eso. Sí, señor, permítanme probarles que Israel no era. Vamos a abrir en números, solo para que vean que no lo eran. Ellos, ahora, Moab era una gran denominación. Vamos a abrir en Números 23, 9. Leeré el versículo 8 con él. ¿Por qué? ¿Por qué maldeciré yo, dijo Balaam, al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? ¡Ajá! Ahora escuchen lo que él dijo. Porque de la cumbre de las peñas le vi. Ese es Dios, no de allá abajo en el valle, pero de la cumbre de las peñas. ¡Oh, su ojo está en el gorrión y yo sé que él me mira a mí! De la cumbre de las peñas lo vi, amén, no de alguna, detrás de alguna valle para que usted vea solo la parte de atrás de ellos. Yo vi toda la cosa, Dios dijo Dios. De la cumbre de las peñas lo vi y desde los collados lo miré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Lo confirma eso? Ellos no eran una denominación. Nación, ellos eran errantes en tiendas, callejones, allá en la esquina de la calle, la pequeña misión. Se atrasan con el alquiler, los echan fuera. Dios quiere que se vayan a algún otro lugar, ven, errantes. Párrafo 118. Allá en Jamaica, no hace mucho tiempo, estaba ahí de pie un pentecostal fino, doctor en divinidad. Y yo dije, cómo bendigo al Señor, a la iglesia pentecostal primitiva. Ellos no tenían nada. Yo dije, ellos eran errantes, por aquí y por allá. Él dijo, hermano Branham. Yo dije, sí, hermano, lo amo, es un buen hermano. Y él dijo, yo solo quiero señalarle en qué está errado. Yo dije, estoy tan contento por eso. Yo siempre quiero saber en qué estoy errado, porque Dios sabe que yo no quiero estar errado. Yo dije, pues si estoy errado, ciertamente quiero saberlo, hermano, gracias. Él dijo, usted pasa alabando a esa gente pentecostal. Yo dije, sí,
Él dijo, ellos cometieron el error más terrible que hayan hecho cuando vendieron su propiedad. Dijo, cuando la persecución comenzó, ni siquiera tenían una casa a donde ir. Ellos no tenían ningún lugar a donde ir y anduvieron errantes. Yo dije, era exactamente la voluntad de Dios. Él dijo, ¿por qué? Yo dije, si ellos hubieran tenido una casa, ellos se hubieran regresado, pero ellos tuvieron que ir de aquí para allá, esparciendo las nuevas por todas partes que el Espíritu Santo había venido. No me digan que Dios comete un error. Él nunca comete un error. Él sabe cómo hacerlo. Ellos vendieron sus propiedades y se hicieron vagabundos, esparciendo las nuevas por todas partes. Y se dice que las nuevas fueron esparcidas por todo el mundo conocido en aquel entonces, por esos errantes que renunciaron a todo que tener el Espíritu Santo. El pueblo no pertenecía a una denominación. ¿Ven? 119. Ahora recuerden, la denominación es lo que Dios está llamando, inyectada dentro de la doctrina de Balaam. Bueno, entonces, cuando él no pudo hacer que entraran en esta denominación, ¿saben qué hizo Balán? Ahora escuchen atentamente, nos estamos acercando al final. Ahora lo que hizo Balán fue que él hizo la misma cosa que ellos hicieron aquí en el concilio de Nicea. Esa es la razón de que él dijo, tú tienes la doctrina de Balán y a esos nicolaitas. Ahora, los nicolaitas eran las personas que se salieron y querían hacer organizaciones y demás, lo cual finalmente, ¿cuántos saben que esa es la verdad? Esas son las organizaciones, esa es exactamente la verdad de Dios. Y finalmente organizaron la organización más grande en el mundo. ¿Y qué la hicieron? Una católica. ¿Y qué es lo que quiere decir la palabra católica? Universal. Una organización mundial organizada. Todas estas pequeñas cosas tienen que entrar a una iglesia. Ahora, si se fijan, no solo sigue adelante. 120. Miren, ¿qué era la Babilonia? ¿Qué era Babilonia? ¿Quién fundó Babilonia? Nimrod. ¿Qué hizo? Él hizo una gran torre y una gran ciudad e hizo que todas las otras ciudades pagaran tributo a esta ciudad. Organización. Esos son los antecedentes de eso, seguro. Vino hasta acá en la edad de la iglesia y se organizó otra vez y trajo a todas las naciones dentro de ella. Y aquí mismo dice la ramera que hizo a todas las naciones tomar del vino de sus fornicaciones, su adulterio que ella estaba cometiendo, afirmando ser cristiana y dando tales cosas como esas, catecismos, libros de oraciones y todo lo demás. Y los protestantes vinieron siguiendo la misma cosa, siguiendo sus pasos. 121. Muy bien, ahora vamos un poquito más adelante. Muy bien, muy bien. Ahora él dijo que estas eran la doctrina de Balaam. Ahora, ¿qué hizo Balaam cuando se dio cuenta de que no podía maldecir a Israel? Él le dijo a Balac que sería una buena idea entonces que invitara a este pueblo al festival del Dios. Ellos tenían un gran festival allá. Ellos eran donde ellos lo iban a tener. Y ellos, el festival era llamado la fiesta de Baal Peor. Baal Peor, me supongo. Peor, Baal Peor. Era una fiesta para adorar. Y Balaam dijo, ahora yo te diré, Balaam, yo te daré una buena idea, si tú, Dios no los va a maldecir, eso es todo. Así que te diré lo que vamos a hacer. No nos podemos deshacer de ellos, pero si tú lo invitas a que vengan, harás que todo sea como tú quieras. Y ven, exactamente lo que hizo Constantino, perfectamente. Esa es la razón de la doctrina de Balaam. 122. ¿Qué es lo que hicieron? Ellos entonces, la enseñanza de Balaam fue introducida entre Israel y ellos invitaron a todos los israelitas a esta gran fiesta, la gran festividad que tuvieron, una gran fiesta, un festejo que tuvieron allá. Y cuando llegaron allá, pues estos israelitas empezaron a ver a estas bonitas mujeres moabitas vestidas provocativamente. Sí, no eran como las muchachas comunes de allá, se miraban tan bonitas. Vaya, cómo estaban formadas y, cómo se exhibían. Y ellos se dejaron engañar y empezaron a cometer adulterio. Y Balaam sabía que si Dios no los maldecía,
los llevaría a este lado denominacional y de todos modos causaría que la ira de Dios los matara, que Dios mismo los matara si él lograba desviarlos del camino de la verdad. 123. Y tan pronto usted se sale y se une a una iglesia en vez de recibir el bautismo del Espíritu Santo, usted está muerto. No para usted, sino aquí. Dejaré que eso penetre un rato. ¡Muerto! Tienes nombre, le dijo a Lutero aquí en la Edad de Sardis. La palabra Sardis quiere decir muerto. Tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Eso es lo que dijo Dios. Sí, ven. Y cuando ellos cometieron fornicaciones espirituales allá, la iglesia se casó del bautismo del Espíritu Santo a una denominación. Llegaron a estar muertos. Allí lo tienen. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que Dios dijo hablándole a las iglesias. Ahora solo les quiero leer algo aquí que yo, párrafo 124. Y Dios, ¿qué hizo él? Y ahora cuando ellos hicieron esta cosa mala y estaban en adulterio, Dios mató a 42.000 de ellos de una sola vez. 42.000 por haber cometido adulterio. ¿Y de qué es que se habla aquí en la iglesia? El adulterio espiritual, que usted profesa ser cristiano y todavía está viviendo como el mundo. ¡Oh, hermano! Reciba el Espíritu Santo. Aléjese de estos credos y cosas. Están muertos. Recitar el credo de los apóstoles o algo clase de credo y decir unas cuantas oraciones sacadas de un libro de oración o algo así. Jesús nunca le dijo a su pueblo que dijera una oración. Él dijo, ¡oren! ¡Oren! Muy bien. Párrafo 125. Hasta ahí continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Edad de Pérgamo, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 7 de diciembre del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 125 al 134. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, La Edad de Pérgamo, párrafo 125. Ahora, la fiesta de Constantino, así como Balaán. Ahora fíjense, como la fiesta pagana de Balaán, Constantino tuvo una fiesta pagana. Muy bien, Pérgamo fue invitado. Y ahora fíjense en esto. Tengo algo escrito aquí. Lo voy a dejar en paz por ahora. Muy bien, muy bien. Solo estaba tratando de captar esta nota aquí de la algo que escribí. Pérgamo fue invitado. Muy bien. Fueron invitados a una fiesta después del concilio de Nicea. Fueron invitados a la fiesta del solsticio de invierno, que quiere decir el sol. Adoración del sol, el cual era un dios pagano, que caía el 21 de diciembre, el día más corto del año. Y los años, la misma hora no cambia hasta el 25 de diciembre. Todos los paganos lo celebraban. El cumpleaños del dios sol. El cumpleaños del dios sol era el día más corto en el año, el 21 de diciembre. Y cualquiera que haya leído la historia de las iglesias sabe que los paganos adoraban en ese día. Era una celebración. Bueno, los romanos tenían los grandes juegos, el circo romano. ¿Cuántos vieron esto aquí, lo que haya sido? Aquí no hace mucho. Exhibieron Ver-Hur. ¿Ven? Ahora, el circo romano. Eso es lo que los romanos tenían en el Día del Sol, en conmemoración del cumpleaños del dios Sol, ¿ven? 126. Y ahora, y ellos hicieron una gran fiesta ya e invitaron a los nicolaístas a que llegaran. ¿Oh, no es perfecto eso? La enseñanza de Balaán que tienes en ti, ¿ven? Diciéndole a Pérgamo lo que tenían, las grandes carreras. Allí ellos pensaron que estos nicolaístas pensaron, bueno, ahora eso está bien. ¿Se celebra anualmente esta gran fiesta? Sí. Entonces, con la invitación al así llamado arzobispo
o lo que haya sido entonces, y todo, optaron por hacerla una cosa continua, para introducir fornicaciones, introducir adulterio, formando a la Iglesia Católica, de la cual cada denominación protestante es miembro de ella, la organización. Dios no tiene organización y aborrece aún el nombre de ella. Así lo dice la Biblia. Y cuando hicieron eso, ¿qué sucedió? Ellos dijeron, tenían que tener una aplicación espiritual. Entonces cambiaron el cumpleaños del H-I-J-O, de Dios, el Señor Jesús, de abril, lo cual todo buen erudito sabe, y cualquiera con revelaciones espirituales, que él nació en el tiempo de la naturaleza, como cuando nacen los corderos y todo lo demás, en abril, al día 25 de diciembre, y todavía adoran la Navidad, ahora es San Nicolás, y que, ven, aún se le añadieron más festivales paganos. Eso es todo. Allí lo tienen, invitado, Balaán. Tú tienes la doctrina de Balaán en medio de ti. Ahí lo tienen. Oh, Dios, revélalo, Padre, ven. El cumpleaños de abril hasta 127. Ahora, los historiadores dicen que toda la evidencia es que Jesús nació en el mes de abril, cuando toda la demás vida brota. Pero ellos lo cambiaron al día 25 de diciembre, 5 días después, ¿ven? Después del Dios pagano, para que ellos pudieran unir sus ceremonias, el paganismo y el cristianismo. Y el catolicismo no es nada más que un montón de supersticiones paganas y los desechados del cristianismo unidos. Eso es correcto, eso es verdad. Y los protestantes que se someten a ella son exactamente las hijas de la madre prostituta. Eso es exactamente. Ahora, que Dios nos ayude a ser verdaderos protestadores contra cualquier cosa que no sea piadosa. ¿Ven? Oh, 128. Y para hacer la aplicación espiritual con eso, ¿saben qué dijo el obispo? El obispo dijo, tenemos derecho de hacer esto porque él es el sol de justicia. Ellos consiguen un pretexto, así como lo hicieron sobre Padre, Hijo, Espíritu Santo. En Mateo 28, 19, la misma clase, exactamente, seguro, ellos tienen un pretexto. Ellos tienen que tener alguna clase de aplicación espiritual. ¿Ven ustedes? Pero eso no. La Biblia dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Dios dijo eso. Él lo dice 3 veces. Si Dios determinó confirmar algo más, él tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Todo lo que él hizo, él tenía de 2 a 3 testigos para probar todo lo que él hizo por toda la Escritura. Eso es correcto, pero ¿ven ustedes? Esas pequeñas cosas tienen que venir ahí para que ellos las encuentren y hagan eso. Dios lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Allá ellos la obtuvieron, la aplicación espiritual, porque él es el H-I-J-O de Dios. Vamos a tomar el cumpleaños pagano del S-O-L en inglés. Las palabras sol e hijo suenan igual. Y hacerlo el cumpleaños del H-I-J-O, y porque él es un sol de justicia. Ustedes saben, los protestantes todavía se dejan engañar con eso. Con algo así, seguro, ellos lo harían. Lo llevan de la Escritura a otra cosa. Oh, hermano, vamos a parar por un momento. Muy bien, 129. Aquí está una cosa pequeña a la cual me gustaría llegar. Vamos a tomar la última parte de este versículo aquí rápidamente. ¿Lo podemos hacer?
Sí, bueno, me daré mucha, mucha prisa ahora. Y ustedes veremos las cosas sobresalientes de eso. Muy bien, ¿dónde estamos ahora? Pero unas pocas cosas tengo contra ti, Balaán. Correcto, ya vimos eso. Y también tienes la doctrina de los Nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré pronto y pelearé contra ti con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, cuando Constantino hizo esto aquí, fue cuando ellos prepararon este gran festival. Yo solo me empecé a alejar de eso. Me voy a esperar antes de leer eso porque el Espíritu Santo continúa regresándome a eso. Por esa razón hice lo que hice entonces. Dijo, no dejes de decir eso. Aquí viene. Ajá. Muy bien, la razón. 130. Cuando ellos prepararon esta gran cosa, les quiero decir qué pasó para que entiendan. Ese fue el nacimiento de los posmilenios, porque la iglesia se había enriquecido. Era rica a más no poder. ¿Y qué era? Poderosa. Estaba sobre el Estado. El Estado y la iglesia estaban juntos. Ahora, Dios con un reino. ¿Y no dijo Jesús que ellas, cada una de estas naciones, eran de él? Así le dijo a Jesús. Y le enseñó a él el reino del mundo. Dijo, cada uno de ellos es mío. Yo puedo hacer con ellos lo que quiera. Y luego unir a Dios y al diablo juntándolos. O ustedes no pueden hacer eso. Ciertamente, ustedes no pueden. Esa es la razón de que el Estado está organizado. Dios no está en estas organizaciones. Ciertamente que no. Ustedes no lo pueden hacer. 131. Pero entonces la tenían. Ellos tenían su iglesia llamada cristianismo. Ellos la tenían unida con la nación. Todo el imperio de Roma, todo. El gran obispo allá sobre todo, el cual fue, después de un tiempo lo llamaron papa, pero él era un obispo entonces. Y Bonifacio III fue el que llegó a ser el primer papa. Entonces nos damos cuenta aquí que él se sentó allá realmente como un papa sobre un Dios que tenían en forma humana. Ellos tenían un gran altar, ellos tenían riquezas finas, ellos tenían grandes, poderosos altares cubiertos de mármol y adornados con piedras preciosas y demás por todas partes, y tenían grandes iglesias. Ellos controlaban al Estado. ¿Y saben qué? Se dijo que ese era el milenio, que todas las promesas para los pobres judíos, que Dios los había olvidado, lo cual él dijo que él nunca lo podría hacer. Y trataron de introducir el milenio antes de la venida del Señor Jesús. Cuando Jesús viene, es cuando el milenio comienza. Amén. 132. Ese es el lugar de nacimiento del posmilenio. Y por eso es que los católicos no enseñan la venida de Jesús hasta el día de hoy. Está todo en la iglesia. Este es el milenio. La iglesia es dueña de todo. Esto es, ¿ven? Posmilenio. Oh, hermano, sin el regreso de Jesucristo, esto duró hasta el asesinato de Constantino, el cual sucedió entre el año 312 y el año 312 después de Cristo y el 606. Luego a Bonifacio III lo hicieron el obispo universal o papa sobre toda la iglesia universal. Creo que terminaremos este versículo y luego habré terminado. Alabado sea Dios. ¿Ven? Ahora, solo me detuve por un momento. El versículo 17, 133. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Al que venciere, daré a comer maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. ¿Prefieren esperar hasta mañana en la noche o verlo ahora? La congregación contesta, ahora. Muy bien. 134. Padre Celestial, ruego que tú permitas que el pueblo entienda ahora, en el nombre del Señor Jesús, que puedan entender en todas partes y a donde vayan las cintas, que ellos puedan saber que yo digo esto porque es la interpretación divina que tú me has dado. Amén. 135. El que venciere. Lo primero que quiero que recuerden es que amén. Cada uno de estos mensajes. Amén. ¿Sí? Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Reina, Dios te bendiga. Continuamos con la lectura y recordando, continuamos con la lectura con la edad de Pérgamo. Estamos en el párrafo 135. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 7 de diciembre del año 1960. Para continuar con la lectura y la oración, hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 135 al 144. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, la edad de Pérgamo, párrafo 135. El que venciere. Lo primero que quiero que recuerden es que cada uno de estos mensajes no es dirigido a la iglesia, sino al ángel de la iglesia. Miren aquí atrás, la primera, la iglesia, a la iglesia para... Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Es correcto eso? Muy bien. La siguiente edad de la iglesia, el versículo 8, el ángel de la iglesia de Esmirna. Muy bien. Y el versículo 12, al ángel de la iglesia de Pérgamo. ¿Es correcto eso? El mensaje es dirigido al líder de la iglesia, que Dios le ayude a aquel hombre que se aleje de ese mensaje. Pero fue dado a un ángel y el ángel estaba en su mano bajo su propio control, dándole poder vivificador de él desde su mano derecha. Ellos son su mano derecha. Eso es que ellos están en poder supremo mientras están aquí en la tierra, porque ellos son las luces de él, dando la luz a esa edad de la iglesia. ¿Ven? Al ángel de la iglesia. Dirijo a la estrella de la edad, que es responsable. El ángel de la iglesia es responsable si él no predica la palabra. Eso es correcto. Y ese ángel tendrá que dar cuenta en el juicio. 136. ¿Cuántos recuerdan la visión aquí no hace mucho tiempo sobre... Fíjense, cuando yo estaba acostado allá en la cama y el Espíritu Santo vino y vi hacia atrás, mi esposa estaba allí y allí estaba yo acostado y subí hacia arriba a la presencia y vi a toda esa gente. ¿Y recuerdan ustedes que les conté eso? Todos ustedes lo recuerdan, ¿ven? Y yo dije, pues son ellos. Él dijo, ellos son tuyos. Y yo dije, ¿son todos Branham? Él dijo, no. Había millones de ellos. Él dijo, esos son tus convertidos. Y yo dije, ¿convertidos? ¿Ves esa mujer que tú estabas admirando tanto allá, joven y bella? Dijo, ella tenía más de 90 años cuando tú la guiaste a Cristo. Y yo dije, oh, yo dije, entonces yo le temía esto. Y él dijo, estamos esperando aquí la venida del Señor. 137. Yo dije, quiero verlo a él. Dijo, no lo puedes ver ahora, pero dijo, pronto él va a venir, lo estamos esperando, pero cuando él vendrá a ti primero y tú serás juzgado según el evangelio que predicaste y nosotros seremos tus súbditos. Bueno, dije yo, ¿quiere decir que yo soy responsable por todos estos? Por todos nosotros. Yo dije, bueno, van todos a... Él dijo, tú naciste para ser líder. Y yo dije, bueno, ¿serán responsables todos? Él dijo, cada líder. Yo dije, ¿qué de San Pablo? Dijo, él será responsable por su edad. Bueno, dije yo. Yo prediqué el mismo evangelio que él predicó. Millones de voces se elevaron diciendo, estamos descansando en eso. ¿Ven? La congregación se regocija. Amén. Allí lo tienen, descansando. Así que el ángel de Dios, el mensajero de la iglesia, es responsable si no predica la palabra. Muy bien. 138.
Maná escondido. Vamos a dar la interpretación lo mejor que podamos. ¿Qué es lo que tipifica el maná escondido? Maná escondido fue maná que era guardado en un lugar, o un pan de la proposición en la Biblia, que era solo para el sacerdote. ¿Cuántos saben eso? Ven ahora, no era para... Ellos tenían un pan para la congregación, pero había un pan especial para el sacerdote. ¿Es correcto eso? Este es un pan especial, maná escondido. ¿Qué es? ¿Quién es nuestro maná? Cristo. Muy bien, San Juan, el capítulo 6, del versículo 48 al 50. Si lo están anotando, Jesús dijo que él era el pan de vida que viene de Dios, del cielo, el maná. Bueno, ¿qué es el maná escondido? El maná no es dado a toda la congregación. La revelación es derramada sobre el ángel de la iglesia. La revelación de la palabra, ¿ven? La revelación de la palabra es dada al ángel de esa edad, porque está oculto de todo y revelado de nuevo. El maná escondido. Es dirigido al ángel de la iglesia, ¿ven? ¿Lo entienden? Es una revelación un poco mayor de lo que es Cristo. Quizás un llamamiento más elevado, 140. Me pregunto si Lutero reconoció eso. Me pregunto si Huele lo reconoció en su día. Me pregunto si San Martín lo reconoció. Irineo, ahora, ustedes saben, la iglesia ni siquiera canonizó a esos hombres. No eran santos para ellos, pero ellos eran los que tenían las señales siguiéndolos. Ellos tomaron sus propios obispos y demás para canonizar. Pues aquí no hace mucho tiempo una mujer fue a conseguir la vida de San Martín en una librería inglesa, y cuando ella dijo San Martín y la persona sacó el archivador, dijo: él no es muy conocido en la historia, él no fue canonizado, ¿ven? Aún hasta este día, pero Dios tiene su nombre, Dios sabe quién es él. 141. ¿Ven? Esa es la diferencia. Alguien quiere su nombre en algo grande, pero el pueblo de Dios quiere apartarse de esa clase de cosas. Ellos no quieren cosas muy grandes y algo muy grande. Ellos quieren ser humildes. Ellos, humildad. El camino hacia arriba es hacia abajo. El que se humilla será enaltecido. El que se enaltece será humillado. Se humilló. No traten de ser algo grande, traten de ser algo pequeño, pero sean lo que ustedes son, ¿ven? Sean pequeños ante los ojos de Dios, sean pequeños ante sus propios ojos. Todos los demás están más arriba que usted. El que es mayor de vosotros, sea ministro para todos. ¿Quién podría ser mayor que Jesucristo, que se ciñó a sí mismo y lavó los pies de los discípulos? Él llegó a ser un mozo lavador de pies, el Dios del cielo, el creador de los cielos y la tierra, lavando los pies sucios de los pescadores, con estiércol y cosas, y polvo de los caminos, de donde sus vestiduras lo habían recogido, y lavándolos. Un mozo lavador de pies, era lo que él era. Y después pensamos, nosotros somos alguien. Tenemos que ser doctor, PhD, fulano de tal, hermano, eso no es Cristo. Eso no muestra el amor al precioso Jesucristo. Él llegó a ser siervo de todos, eso es correcto. Nos enseñó con un ejemplo que debemos hacernos el uno al otro, así como él hizo con nosotros. Ese es mi Señor. ¿Qué lo hace grande a él? Porque él se hizo a sí mismo pequeño, ¿ven? Eso es lo que lo hizo ser a él. 142. He tenido el privilegio de conocer a algunos grandes hombres en mi vida. Y he tenido algún privilegio de conocer a los hombres que pensaban que eran grandes. Un verdadero gran hombre trata de hacerlo a usted pensar que usted es grande. Y él no es nada, ¿ven? Conociendo a reyes y demás y a hombres que en verdad son grandes. Encuentro a cristianos verdaderamente firmes, con ropa remendada y cosas como esas. Y algunos de ellos vienen al púlpito como alguien importante y luego ven, hermano, bueno, hasta aquí, muy bien. 143. El maná escondido, una pequeña cosa especial. ¿Qué es lo especial? ¿No algo para las bendiciones del Espíritu Santo? No.
Eso es para toda la congregación. Pero el maná, maná escondido, era una revelación especial porque él tenía que enseñarle a los otros. ¿Ven? Era un poco más de conocimiento de la escritura para que él pudiera enseñarle a otros. Él debe serlo. ¿Es correcto eso? Ustedes nunca vivirán más alto que su pastor. Ustedes recuerden eso, ¿ven? Y así que, porque él es el pastor que los alimenta. Si él es el pastor, él tiene que saber en dónde está el maná para alimentar a las ovejas. ¿Es correcto eso? Ahora, un poco especial, y observen esto un momento. La revelación, el maná escondido. 144. Ahora, roca blanca. Él tendrá una roca blanca. Este ángel tendrá una piedrecita blanca. Eso es una roca, ¿no es así? Alguien dice pureza. Y una, eso es correcto, pureza. Él encontró a un hombre una vez y su nombre era Simón. Y él le cambió su nombre a roca, Pedro. ¿Por qué? Él tenía las llaves. ¿Es correcto eso? Él le cambió su nombre y lo hizo una roca. ¿Es correcto eso? Pedro tenía las llaves porque él era el que tenía las llaves para el reino. Un nombre nuevo escrito en esta roca que nadie conoce sino él mismo. Él sabe quién es él, pero no le puede decir a otros. ¿Ven? ¿Ven? Nadie sabe sino él mismo. ¿Ven? Pedro sabía que él tenía las llaves, pero no se le oía jactarse de eso. ¿Ven? Estos hombres que se jactan de lo que son, por lo regular, no son nada. Una roca blanca, y en ella un nombre nuevo. No su propio nombre, pero él es alguien más. ¿Ven? Que solamente él conoce. El que tiene la roca, el nombre. ¿Ven? Recuerden, maná especial para alimentar a la iglesia. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Edith, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura y concluimos. La Edad de Pérgamo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 7 de diciembre del año 1960. Hermana Erika, por favor, Dios le bendiga en los párrafos 145 al 152. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este mensaje, la edad de Pérgamo del año 60-1207, párrafo 145. Recuerden, cuando esto le aconteció a esta iglesia, era la misma edad, el mismo tiempo en que esto fue revelado, en que los nicolaístas habían establecido por cabeza de su iglesia un papa y le dieron abajo un altar de roca blanca, debajo de él, un altar de mármol. ¿Es correcto eso? Y le incrustaron adornos y cosas como esas, las cuales eran preciosas para él. Pero este ángel del Señor sabía quién era él, un hijo de Dios, por medio de la revelación de Jesucristo. Y cuando los nicolaístas levantaron a su líder y le pusieron una piedra de mármol a sus pies, ¿ven? Dios levantó a su líder, que estaba lleno de su espíritu, para su grupo. Estaba lleno del Espíritu, su ángel, puso sobre él un sello de un hombre, pero él no lo debe revelar, él lo debe guardar para sí mismo, ¿ve? Ninguno lo conoce sino él mismo. Maná escondido, una piedrecita, un nuevo nombre que ninguno conoce sino él mismo, y fue dirigido al ángel de la iglesia. Me pregunto si Lutero sabía eso. Me pregunto si Wesley lo sabía. Me pregunto si los otros grandes ángeles. 146. Y me pregunto hoy en día si en verdad al mundo pronto el gran ángel de luz que vendrá a nosotros, que nos guiará fuera un gran Espíritu Santo, un poder venidero, y nos guiará el Señor Jesucristo. Él probablemente no lo sabrá, pero él estará aquí alguno de estos días. Él se dará, Dios lo dará a conocer. Él no se tendrá que dar a conocer a sí mismo. Dios lo dará a conocer. Dios probará a los suyos. Eso es lo que él dijo cuando Jesús estaba aquí y ellos lo conocieron, ¿ven? Él dijo, si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Mas si hago las obras de mi Padre,
y no pueden creer, entonces cree a las obras. ¿Es correcto eso? 147. Oh, ¿no es maravilloso él? El libro de Apocalipsis. Ahora, ¿ven en dónde están las iglesias? ¿Ven cómo se quedaron fuera? ¿Ven cómo se apagó aquí la iglesia? Ahora, esta es la edad de la cual llegaremos mañana en la noche, si Dios lo permite. Ahora, siento haberlos retenido tanto tiempo, pero yo espero que ustedes aprendan algo. Y al tomar las notas, que cuando tengo más aquí, como 3 o 4 páginas más, pero no tengo tiempo para llegar a ellas. Y porque se está haciendo tarde y faltan como 17 minutos, pero lo pondremos en el libro de todas maneras. Y así lo tendremos. 148. Ahora, ¿cuántos le aman con todo el corazón? ¿Cuántos le creen con todo el corazón? ¿O ahora piensan ustedes que yo me pararía aquí solo porque no somos una organización? ¿Que no somos una organización y dijera esas cosas? ¿Entienden ustedes ahora, hermanos? ¿Por qué yo toda mi vida he luchado contra esas cosas? ¿Ve? Era el Espíritu Santo. Yo mismo no lo podía entender. No lo sabía hasta unos días, ¿ve? No sabía qué me hacía hacer eso. No sabía por qué siempre clamaba contra las mujeres que viven mal y cosas. No lo sabía. No lo sé ahora, ¿ve? 149. Ahora, el Señor sabe que estas cosas están erradas. Aquí están sacadas de la historia y pueden... La Biblia dice, ahora, miren aquí, la Biblia dice de antemano, estas cosas sucederían. Ahora, nosotros sabíamos eso, ¿no es así? Entonces tomamos la historia de esa edad y vemos que aconteció exactamente de la manera en la que la Biblia lo dice. ¿Es correcto eso? Bueno, entonces cuando lleguemos aquí a nuestra edad de la iglesia y lo predice para nuestra edad de la iglesia, sucederá exactamente así como Dios dijo que sucedería. ¿Creen eso? La congregación dice amén. Oh, ¿no quieren ustedes? Oh, yo quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. Y, oh, yo quiero verle, ver. ¿Cuántos quieren? Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasado todo afán, todo mi pesar. 150. Ahora, mientras se dan la mano el uno al otro, enfrente, atrás y alrededor, con todos los metodistas, bautistas, presbiterianos, sean lo que sean, mientras viajo por esta tierra cantando el caminar o apuntando almas al, no a la iglesia, Calvario, la caudal carmesí, muchas saetas traspasan mi alma por fuera y por dentro, pero mi Señor me guía, a Él tengo que apegarme, pongámonos de pie ahora. Oh, yo quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro. Levantemos nuestras manos de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. 151. Oh, cuánto lo amo. Cuánto lo amo. Maravilloso, 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 maravilloso. Jesús es para mí el consejero, príncipe de paz. Dios poderoso es Él, salvándome, guardándome de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor, alabado sea su nombre. Una vez estuve perdido, ahora soy salvo, libre de condenación. Jesús da libertad y una salvación completa, salvándome y guardándome, oh, de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor, alabado sea su, todos, muy fuerte. Maravilloso, maravilloso, Jesús es para mí. Consejero, príncipe de paz, Dios poderoso es Él, oh, salvándome, guardándome de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor, alabado sea su nombre. Oh, qué maravilloso, oh, maravilloso, maravilloso que Jesús es para mí. Él es el consejero, príncipe de paz, el Dios poderoso es Él. Está salvándome y guardándome de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor, alabado sea su nombre. 152, digamos juntos, alabado sea su nombre. El hermano Branham y la congregación hablan al unísono. Alabado sea su nombre, mi Redentor. Recuerden, mañana por la noche a las 7,
Hasta entonces, hasta que regresen otra vez, hagan esto. De Jesús al nombre invoquen, búsquenle con vivo afán. Dulce hará tu amarga copa, tus pesares cesarán. Suave luz, manantial, manantial. De esperanza, fe y amor, sumo bien, celestial. Es Jesús el Salvador. Mientras inclinamos nuestro rostro en oración para el último canto o la última estrofa, el nombre de Jesús reverenciamos, cayendo postrados sus pies. Señor Dios, sana esto, Señor. Lo coronaremos al nuestra jornada terminar. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado La Edad de Pérgamo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 7 de diciembre del año 1960. Mis amados hermanos y hermanas, que quede plasmado bien en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a pasar al siguiente mensaje titulado La Edad de Tiatira. Iniciamos este nuevo mensaje con mucha honra y es un orgullo, una satisfacción, un privilegio para todos nosotros el conocer estos mensajes de nuestro profeta Elías. La Edad de Tiatira, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 8 de diciembre del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje. En los párrafos 1 dice: ahora, esta noche, estamos un poco antes de entrar a esta gran edad de la iglesia. Yo solo espero que nuestro Señor derrame su espíritu sobre nosotros solo y nos bendiga otra vez. Y solo podemos ver las cosas sobresalientes ahora, porque en el gran evento que viene estaríamos aquí toda la semana. Y, anoche tuvimos un tiempo tan glorioso. Bueno, ahora, un poco antes de que leamos las Escrituras, ¿pudiéramos cambiar de posición por unos momentos y ponernos de pie para orar? Párrafo 2. Nuestro misericordioso Padre Celestial, venimos en el nombre todo suficiente del Señor Jesús, sabiendo que algún día tú vendrás, y estamos tratando de preparar los corazones de la gente para recibir esta gran revelación que tú eres el Hijo viviente de Dios, no muerto, sino vivo para siempre y viviendo en tu iglesia como el testigo de Pentecostés de ese gran tiempo, cuando el tiempo de refrigerio vendría de la presencia del Señor. Estamos tan contentos de disfrutar de esos tiempos aquí después de 1900 años. Y, Padre, humildemente inclinamos nuestros rostros en respecto a estos grandes hombres a través de las edades. Esas estrellas que tú sostenías en tu mano, que tú dijiste que eran ángeles de la edad de la iglesia, los ministros, ¿cómo te agradecemos por el gran San Pablo de Éfeso? ¿Cómo te agradecemos por Ireneo, oh Señor, Ireneo, el gran siervo tuyo, y por San Martín, y esta noche por San Colombo, Señor? ¿Cómo te agradecemos por estos hombres en medio del oscuro romanismo, paganismo que entró en la iglesia? Ellos se pararon valientemente por el mensaje pentecostal y bendiciones, hablando en lenguas y grandes señales y maravillas, la sanidad de los enfermos y resucitando a los muertos. Muchos de ellos, Señor, fueron descuartizados y asesinados y alimentaron a los leones con ellos. Grandes cosas acontecieron. La tierra está bañada con la sangre de los justos. Y, Padre, su sangre clama hoy día contra esa iglesia perversa y adúltera. Y tú dijiste, algún día, cuando tú derramaste, el ángel derramó su copa sobre ella y se halló en ella la sangre de todo mártir. Señor, ayúdanos a estar preparados para pararnos ahora, porque el tiempo se está terminando. Mientras vemos esta bestia que tenía dos cuernos subir de la tierra, no de la muchedumbre y multitudes de gente, con cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Creemos que esa hora está a la mano ahora, Padre, cuando estas iglesias se están confederando, haciendo una imagen a la bestia. Y será terrible para aquel grupo, Señor, que no se les una
el boicot mismo vendrá. Pero en esta hora tú prometiste llevarte a tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Antes de que una gota de agua cayera, Noé estaba en el arca. Antes de que el fuego pudiera herir a Sodoma, Lot ya se había ido. Padre, creemos que aún antes de que los poderes atómicos hagan explotar esta tierra en pedazos, la iglesia se habrá ido. Estamos tan contentos, Señor, y sabemos que las bombas están listas en los hangares esta noche, y podemos mirar hacia el cielo y ver al Hijo del Hombre levantándose de su trono para iniciar su venida hacia la tierra para el rapto de su iglesia. Y sabemos que sus preciosos pies no tocarán esta tierra pecaminosa en ese tiempo, pues así como Rebeca viajó montada en el camello y saltó del camello entre la casa de Abraham, afuera en el campo, ella se encontró con su novio. ¡Oh, Dios! Y la iglesia encontrará a nuestro novio en el aire. Porque nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos o impediremos a los que durmieron. La trompeta de Dios sonará, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el campo, en el aire, y estaremos siempre con Él. Oh, ayúdanos esta noche, Señor, da dulzura a nuestros espíritus y quítanos toda amargura e indiferencia y que estemos tan enternecidos con el Espíritu Santo. Permite que el ángel de Dios gobierne esta noche. Señor, yo no sé qué decirte a este pueblo ahora. Yo tengo las historias y cosas anotadas de lo que tú hiciste, pero se requiere que tú interpretes el futuro. Así que ruego que tú lo concedas por medio del nombre del Señor Jesucristo. Amén. Párrafo 5. Continuamos. Hay un terremoto, pero vamos a continuar. Ahora vamos a abrir el libro de Apocalipsis y esta noche estamos en la edad de la iglesia, de la cuarta edad de la iglesia, Tiatira, la gran edad de la iglesia conocida como la edad del obscurantismo. Esta edad de la iglesia comenzó en el año 606 y termina en el año 1520. Oro todo lo que ya podía hacer, escogerlo. Muchos eruditos creen que San Patricio es la estrella o el cara. Las siete estrellas eran los siete ángeles de las siete edades de la iglesia. Sabemos que mañana por la noche, sin duda alguna, veremos a Lutero y luego a Wesley. No sabemos quién será esta estrella de la iglesia de la Odisea. Estamos en la edad de ahora. Lo hemos estado desde 1906 en el principio de Pentecostés. Pero se levantará un ángel que va a desbaratar todos los dogmas. Preparará a la iglesia para irse al hogar. Ahora algún maestro espíritu que se levantará con señales y maravillas. Ahora yo ruego que Dios nos ayude a saber esto. Párrafo 6. Al escoger esto, viéndolo bien, San Patricio fue un gran hombre. Y al obtener alguno de los manuscritos antiguos, San Patricio no fue católico. Él protestó contra la Iglesia Católica y durante el tiempo de la Reforma, esa dogma de aquellos tenían fue sacado y probó que San Fran Patricio protestó contra la Iglesia Católica. Ese San Patricio fue más como un hombre que le gustaba ser organizado. Él tenía su propia escuela. Él primeramente, cuando él fue secuestrado en las riberas del mar, él y sus dos hermanitas, de las cuales nunca más oyó, se las llevaron probablemente a Roma y los vendieron como esclavas. A él también se los llevaron y fue vendido como esclavo. Y se lo dio un trabajo cuidando cerdos. Párrafo 7. Él entrenó perros para cuidar de sus cerdos y demás, y que vinieran a diferentes gruñidos y cosas que él les emitía a los perros. Y eso finalmente fue una manera de escapar en la parte baja de un barco, en que los perros lo cubrieron hasta que salió al mar. Después vino a su propio lugar amado, Irlanda, y encontró aún una vida a su madre y a su padre. Y San Patricio era sobrino del gran San Martín, el cual fue uno de los más grandes que hayamos tenido en la línea de hombres desde Jesucristo, fue San Martín. Sus iglesias fueron completamente llenas del Espíritu Santo. Todos hablaron en lenguas, tuvieron señales y maravillas y milagros. Toda clase de milagros se llevaron a cabo. Él mantuvo la fe pentecostal en medio de esa edad de la iglesia que se estaba casando con el catolicismo, el paganismo y el nicolaísmo, casándose, formando una organización y haciendo a los nicolaitas. Y nosotros los llamamos Nico, que quiere decir conquistar. Conquistar o sublevar al laico y quitar el Espíritu Santo de la congregación. Y solo el sacerdote es santo, solo el hombre, ven.
y luego viven de cualquier manera que ellos quieren, me supongo, y con tal de que se le confiesen al sacerdote entonces de ellos. Párrafo 8. Anoche encontramos que ellos los establecieron, que Constantino estableció al primer obispo y lo puso. Les dio estos edificios así como les dimos las fechas y así como le dimos las fechas y todo lo que tienen escrito. Y luego tuvieron allá la gran fiesta del solsticio, la cual era el día 21 de diciembre, el día más corto del año. Y entonces introdujo esta herejía, siendo que él era el día del sol. ¡Ven! El día del cumpleaños del sol. Ellos cambiaron el nacimiento de Jesucristo de abril al 25 de diciembre. El 25 de diciembre. Durante esos 5 días era cuando los romanos tenían sus grandes celebraciones del circo y demás. Y era cuando ellos tenían esta gran fiesta pagana. Y ellos pusieron a este hombre como un dios allá y lo vistieron y todo. Y ellos tenían su dios allí con ellos. Y él, eso es cuando la gente del posmilenio vino a existencia, allí mismo. Porque pensaron que la iglesia estaba en el milenio allí mismo, ¿ven? Porque eran ricos, de ninguna cosa tenían necesidad. Él estaba y la iglesia juntos. El milenio está aconteciendo. Todavía es una enseñanza católica hasta este día. ¿Ven? Ahora, el milenio está aconteciendo. Pues sabemos que eso está errado. El milenio, la segunda venida de Cristo trae el milenio. Eso es correcto. La tierra está gimiendo, clamando por ese día de dulce liberación, cuando nuestro Señor vuelva al mundo otra vez. Ahora, este gran santo aquí fue Colombo. Él era un gran hombre de Dios. Ahora, tengo su historia más o menos escrita aquí. Primeramente, la cuarta edad de la iglesia, Tiatira, quiere decir ser flojo, suelto o confuso. ¿Ven? Solo fue un tiempo ilegítimo desde el año 606 hasta el año 1500. La estrella fue Colombo, de Irlanda y Escocia, el cual era sobrino de San Martín y vivió como 60 años después de San Patricio. Y así que su ministerio comenzó como 60 años después de San Patricio. Él nunca aceptó la doctrina romana. Él era un gran hombre de fe. Él rechazó la enseñanza romana. Nunca fue a Roma y la rechazó por completo, ya que no pudo encontrar que lo hayan canonizado alguna vez, como lo hicieron con San Martín y demás. No lo canonizaron a él ni a Ireneo, porque ellos todavía estaban en esa iglesia que tenía señales y maravillas de Pentecostés, pero creían. Él nunca tomó la enseñanza romana en sus enseñanzas. Él tomó la Biblia por la enseñanza de su piadosa madre, la hermana de San Martín, y nunca tomó las enseñanzas romanas en ninguna ocasión. Él enseñó que las señales de Marcos 16 deberían seguir a cada creyente. ¡Amén! Yo, esa es la clase de hombre que me agrada. ¡Sí, Señor! Él oyó la voz audible de Dios llamándolo. Esa es otra buena señal para él. ¿Ven? Entonces nada lo pudo parar después de eso. Él estaba en camino. ¿Ven? Él entró en acción cuando él oyó la voz audible de Dios. Párrafo 10, por último. Un milagro. Tengo varios anotados aquí, pero si solo tomamos este, un milagro fue que cuando él fue a cierta ciudad a la cual el Señor lo había enviado y la ciudad no lo quería recibir, así que ellos fueron allá afuera y llevaron a los músicos y demás y cerraron las puertas y los músicos trataron de opacarlo al tocar. Y él comenzó a predicar. Y él opacó a los músicos y a las puertas se abrieron. Y las puertas se abrieron. Él entró y predicó de todas maneras. Él convirtió a todo el grupo. Aquí está otro pequeño del cual me gustaría hablar. Él entró a una ciudad. Por supuesto, tenían sus ciudades amuralladas en esos días. Así que él fue a la ciudad y ellos lo echaron fuera. Él ya se iba y el niño del jefe cayó gravemente herido. Y mandaron por el camino a traer al buen santo.
Él regresó y se acostó sobre el muchacho moribundo y volvió a la vida. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje. Hemos iniciado un nuevo mensaje titulado La Edad de Tiatira. Servicio predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 8 de diciembre del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, confirme en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, La Edad de Tiatira. Párrafo 11. Su iglesia estaba llena del Espíritu Santo. Él no aceptaría nada menos, porque cada miembro de su iglesia tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Y él protestaba y altamente odiaba la jerarquía de Roma. Yo creo que él era la estrella de la edad. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba hablando en lenguas. El bautismo en el nombre del Señor Jesús, llevando a cabo las mismas cosas que ellos comenzaron. Si Dios es infinito, y así es como Él estableció su iglesia al principio, tiene que permanecer igual, y lo ha estado, aún en la minoría, por todo el camino hasta acá, casi echado fuera aquí, regresa otra vez por medio de Lutero. 12. Ahora, queremos comenzar ahora, y ver si podemos comenzar a ver algunos de estos versículos ahora. Y empezaremos en el versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. ¿Se fijaron en estos mensajes? Estos mensajes son dirigidos al ángel o al ministro que tenía la luz de esa edad de la iglesia. ¿Ven? Ahora, anoche nos dimos cuenta al terminar esta otra edad de la iglesia de Pérgamo, que el ángel de la iglesia, al vencer en esta edad de la iglesia, recibiría una piedrecita. Y en esta piedrecita, ahora, tomamos esa piedrecita y simbolizada quiere decir una roca. ¿Qué es? El ángel sería uno como Pedro, llamado Piedra. 13. Nos dimos cuenta que su nombre tiene algo que ver en su vida. Ahora, no puedo entrar mucho en eso, porque el diablo tiene una numerología falsa. Nosotros sabemos eso. Hace que la gente empiece a sentir, y así de esa manera, lo cual termina en espiritismo. Y el espiritismo es del diablo. Sabemos eso. Y de esa manera tiene uno que vigilar, como ellos. La razón de que ellos llamaron a Jesús Belcebú, un diablo, es porque, ¿ven ustedes? Él podía discernir los pensamientos de sus mentes, ¿ven? Pero él era la palabra de Dios. En Hebreos 4 dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, hasta discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, la mente, ¿ven? Así que él era la palabra, él es la palabra viva y la palabra viva entra en nosotros y luego hace el mismo efecto en nosotros. ¿Ven? El mismo, porque es la misma palabra, ¿ven? Es la misma cosa entre nosotros y esa es la manera. Y algunas veces los que no están en esa categoría hablan en lenguas y otro interpreta. ¿Qué es? La palabra hecha carne otra vez entre nosotros. 14. Y entonces, notamos entonces que este ángel recibiría, el ángel de la edad de la iglesia que recibió la piedrecita. Era una piedrecita blanca. No significaba su propia justicia, sino la propia justicia de Dios. Y en esta piedrecita había un nombre que nadie conocía, un nombre que nadie conocía sino el mismo que lo recibía. Él lo conocía, pero nadie más lo podía conocer sino él. Cuando uno oye a estos hombres halagarlo a uno diciendo que ellos son Juan,
ellos son Pablo, ellos son María, ellos son esto, aquello, lo otro. No lo crean, porque si lo fuera, él nunca diría algo al respecto. ¿Ven? Eso es correcto. Él tiene que guardarlo para sí mismo. Él sabía. Nadie lo conocía sino él mismo. Pero él sabía porque cada vencedor perfecto recibe un nuevo nombre en esa manera. ¿Se fijaron? Abraham era llamado Abraham. Abraham era llamado Abraham. Pero cuando Dios fue para usarlo, él le cambió su nombre a Abraham. S-A-R-A-I era Sarai. Pero cuando Dios la iba a usar, él cambió su nombre a S-A-R-A, Sara, princesa. ¿Se fijaron en Jacob? Jacob era suplantador. Esaú quiere decir rojo, velludo y rojo, pelirrojo y rojo por todas partes. Es Esaú. Ahora, y Jacob era suplantador. Y un suplantador es un engañador. No dijo Esaú, ¿no es llamado su nombre Jacob suplantador? Pero cuando él luchó con el Señor toda la noche y venció y fue bendecido, Dios le cambió su nombre de Jacob a Israel, un príncipe con Dios. Pablo era llamado Saulo hasta que se encontró con el Espíritu Santo en la forma de una luz que resplandeció sobre él. Su nombre fue cambiado de Saulo a Pablo, Simón. Cuando él se encontró con Jesús, él cambió su nombre a Pedro. Eso. Y cuando Jesús venció, su nombre fue cambiado y él revelaría ese nombre. El que estuviera con él y venciere como él venció, él recibió un nombre nuevo. Y yo le revelaré mi nombre nuevo a él. ¿Ven? Y cada vencedor, quiero decir, entre tales como aquellos, los líderes y demás. Ahora, no a todos los hijos de Israel se les cambió su nombre, por supuesto. Eso es correcto. Pero esos grandes líderes, cuando vencieron, ellos habían recibido un nombre nuevo. ¿Amén? ¿Ven cómo encaja eso? Perfectamente. 16. Y ahora nos damos cuenta que él también recibió maná escondido. Ahora, maná escondido es tipificado con el pan de la proposición. El pan de la proposición era solo para los sacerdotes. Eso es correcto. El pan de la proposición era solo para el sacerdote y ellos. Era algo especial hecho para el sacerdote. Eso es, para los líderes. Y estos hombres vencieron. Toda la congregación recibió maná, pero él recibió un maná especial, escondido, o una revelación especial. Oh, ¿de quién era Jesús y qué acerca de él? Todo acerca de él, ¿ven? El ángel. Él obtenía esa revelación si él había vencido. Amén. Retenedlo, porque el que él había vencido, dirigido al ángel de la iglesia, ¿ven? 17. Ahora, entonces encontramos esta noche. Empezamos. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto. Ahora, cuando lo vimos en la primera edad de Éfeso, o en el principio de Apocalipsis, lo vimos en su séctuple personaje glorificado. Cabello, nos dimos cuenta que Juan lo encontró allá en el día del Señor. Ahora, cuando él viene, él es un sacerdote. Cuando él estuvo aquí en la tierra, él era un profeta, el profeta de Dios. Ahora, él tomó su propia sangre y fue ante el Padre, lo cual lo hace un sacerdote. Cuando él regrese, él será un rey, profeta, sacerdote y rey. Él era el profeta de Dios. Él era un águila.
Él era el sacerdote de Dios. Él era un cordero. Cuando Él regrese, Él será el león, el rey, la tribu de Judá, el reinado. 18. Pero entre su función sacerdotal, cuando es dejado el santuario, entonces lo encontramos parado allí. Y Juan dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor, no en el séptimo día, no en domingo. Todo eso está errado. Nos dimos cuenta de eso. Amén. Lo escudriñamos a través de la Escritura. Era el día del Señor. Este es el día del hombre. La venida del Señor será su día. Amén. Y lo encontramos en el día del Señor. Y cuando él vio al Señor, él tenía puesto cabello blanco como la nieve. Y sabemos que eso representa un juez. Otra cosa, él no era sacerdote entonces, porque el sacerdote estaba ceñido alrededor en medio, que quiere decir servicio. Pero él estaba ceñido alrededor del pecho, aquí arriba, que quiere decir que él era un juez. Amén. Y lo vemos andando en medio de los 7 candeleros de oro. Y ahora regresamos al anciano de días, siendo blanco en el juicio del trono blanco. Cuando Daniel lo vio, vino al anciano de días, cuyo cabello era tan blanco como la nieve. Ahora, blanco, los antiguos jueces ingleses a través de los años acostumbraban, cuando ellos iban al tribunal, ellos se ponían una peluca blanca grande, una peluca blanca como la nieve, porque ellos eran jueces. Y Juan lo vio en el día del Señor, cuando él era un juez. Amén. 19. Ahora, nos damos cuenta que él tenía ojos como llamas de fuego. Entonces, esos ojos como llamas de fuego, una vez esos ojos estaban empañados con lágrimas humanas. Se podía parar y llorar por un hombre moribundo y sabiendo que en los siguientes 5 minutos él viviría otra vez. Pero solo era simpatía humana. Pero detrás de eso había tal poder que él podía mirar a través de la vida de un hombre y decirle quién era él y todo al respecto. Porque estaba viniendo ahora en este reflejo como fuego. Ojos que pueden mirar de un lado para otro por toda la tierra y ver todo lo que está aconteciendo. ¿En dónde estarán parados ustedes en el día del juicio? Sus pecados estarán desnudos ante él. Y se fijan que le salía de su boca una espada aguda de 2 filos, la cual nos dimos cuenta que era la palabra. Vimos que sus pies eran bronce bruñido y demás, que quiere decir su fundamento. Él pisó el lagar de la ira del Dios Todopoderoso y pisoteó y tomó el pecado sobre él y salió vadeando y agradó a Dios. Eso es correcto. Y su fundamento es nuestro fundamento. En Cristo, la roca sólida me paro, dijo Eddie Perronet. Todo otro terreno es arena movediza. Eso es correcto. Párrafo 20. Ahora, encontramos aquí, cada vez que él se encuentra con una edad de la iglesia, él se dirige a él como uno de los nombres de su deidad. Ahora, encontramos allá que la primera en todas las revelaciones es la deidad, la suprema deidad de Jesucristo. Yo soy el que era, que es y que ha de venir. Yo soy el primero y el último, el Dios Todopoderoso. ¿Ven? La primera revelación, Juan se volvió para ver qué estaba hablándole. La primera cosa de lo que él le habló. Cualquier rey, cuando se le habla, él dice quién es él. Cualquiera lo hace. Yo soy fulano de tal cuando hablo con usted. Usted no me conoce. Yo soy William Branham. Yo soy fulano de tal. O quien sea. Él dijo, yo soy el primero y el último. El que vivía y es muerto,
y vivo por los siglos de los siglos. Oh, hermano, la Deidad, aquí lo vemos en su séctuple personaje de su estado glorificado. En cada edad de la iglesia, Él se acerca a ellos en una de esas diferentes deidades, en uno de esos diferentes estados glorificados. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana reina. Dios les bendiga la lectura. Glorioso mensaje. Glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, La Edad de Tiatira, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 8 de febrero de diciembre del año 1960, por nuestro profeta William Marion Branham. Continuamos con la lectura, hermana Edith, por favor, en los párrafos 21 al 30. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, La Edad de Tiatira, párrafo 21. Ahora, esta noche, Él viene como una llama de fuego. Él está mirando hacia la Odisea o hacia Tiatira. Esta es la edad en que la iglesia se casa con el catolicismo y el paganismo o nicolaísmo. Y paganismo unidos y formaron y dieron a luz a la primera iglesia, iglesia organizada. Y Dios dijo que las obras de los nicolaitas, las cuales estaban en los Efesios, allá en la pequeña iglesia de Pérgamo, llegó a ser una doctrina. Y dijo que era una doctrina de Balaam. Y Balaam fue el que le enseñó a Israel a que fuera allá y cometiera fornicaciones. O ellos cometieron fornicaciones con Moab, quien era un miembro tibio de la iglesia, o la iglesia común, la gran organización. Y nos dimos cuenta que Dios dijo que la doctrina nicolaita, la cual era la toma, la pone todo el poder que está en la iglesia. Y lo hace a un lado, y la hace una organización. Él dijo, tú lo aborreces, y yo lo aborrezco también. Él solo sigue diciendo, lo aborrezco, lo aborrezco, lo aborrezco. Y llegó a su apogeo aquí. Vean cómo la iglesia fue echada afuera, aquí arriba, hasta que solo es una cosita pequeña. Y esa es la iglesia en la que estamos ahora, 22. Ahora, en este día en que vino esta revelación, o era para esta iglesia, era un día en construido sobre las grandes piedras de su lugar, de heno y de paja. Pero él le está diciendo a esta iglesia que él todavía permanece como las llamas de fuego que miran atrás del tiempo, y su fundamento no es de heno o hojarasca, sino que es bronce sólido, probado en el horno ardiente. El fundamento es seguro. Yo amo eso. Sabemos dónde estamos parados. 23. Muy bien. Yo conozco tus obras, y tu amor, y fe, y tu servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Muy bien, la iglesia parece que casi había sido eliminada completamente. Solo quedaba una porcioncita y ellos se habían apartado de las grandes reuniones espirituales y como que estaban dependiendo de obras. Dios no quiere que dependamos de obras. Esa es una señal de organismo. Le llevamos a la señorita John un poco de leña y le llevamos a fulano de tal y a sus hijos un poco de ropa y eso está bien, pero no dependa de eso, no haga eso, hermano. Esa es una buena obra. Un ciudadano bueno y decente haría eso, pero lo que se necesita para ser un cristiano es una experiencia del nuevo nacimiento. El bautismo del Espíritu Santo. Muy bien. Se disminuyeron, ellos recurrieron a obras en vez de amor y fe, apagándose más y más todo el tiempo mientras seguían. 24. Muy bien. Yo conozco tus obras, yo conozco tu fe, yo conozco tu paciencia y demás. Pero ahora vamos a tomar el versículo 20. Escuchen esto. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe, y subyugue a mis siervos a fornicaciones y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, mujer, que nos dimos cuenta anoche que una mujer representaba la iglesia. Ahora nos damos cuenta aquí que ellos fueron llamados nicolaitas.
doctrina de Balaam, y ahora ha llegado a ser una Jezabel, 25. Ahora, Jezabel, si se fijan, esta es una gran historia. Ahora, si lo quieren anotar, empiecen en Primera de Reyes, como el Primera de Reyes, como el versículo 16. Jezabel no era hija de Abraham, tampoco lo era este grupo aquí, la Roma pagana. Los nicolaitas eran el grupo de cristianos fríos y formales que se habían separado de los verdaderos cristianos, al parecer no teniendo la fe, y ellos querían hacer la iglesia como una logia, igual que lo que tenían hoy en día, como una logia, nada de espíritu en eso. Los días de los milagros ya pasaron, o eso era para toda edad. Nosotros tenemos una hermandad, un buen masón, o filio, asociación de varones, o algo similar a eso produce eso. Y eso está bien, pero eso nunca tomará el lugar de un nuevo nacimiento en Jesucristo. Salvación al alma. Esta verdad. 26. Muy bien. Esta es Jezabel. Ahora ella era una hija de Abraham. Eso es cierto. Una princesa de un idólatra. En ese tiempo, cuando la familia real, su familia real, tenía fama por su cruel y salvaje lealtad a los Baales, su padre era un sacerdote del ídolo de Astarte. Yo no sé cómo se pronuncia. Yo solo lo saqué de la historia. Acad usó su estrategia como Constantino. Esta gran poderosa nación se encontraba junto a Israel. Por lo tanto, entonces, ¿qué hizo Constantino anoche? Él no estaba convertido, él era un político. ¿Qué estaba tratando de hacer? Él tomó a los cristianos cuando ellos le dijeron que ellos orarían. Y ahora aquí recuerden, estamos hablando de los nicolaitas. Y él dijo que si ellos oraban y ganaban esta batalla, entonces él sería cristiano. Él tuvo un sueño, pintó sus escudos de blanco, esa noche en forma de cruz, de donde surgieron los caballeros de Colón. En ese tiempo, ahora, allí es de donde ellos se agarran, pero él nunca hizo nada como un cristiano. En una de las iglesias nicolaitas, llamada Santa Sofía, él puso una cruz, como dije anoche, hasta donde yo pude encontrar en cualquiera de las páginas de la historia. Esa es la única cosa que él había hecho, que pareciera como que él estaba a favor de la iglesia. Y muchos otros eruditos dicen la misma cosa. No sabemos nada acerca de su conversión, ahora, 27. Pero ¿a qué se metió? La cosa que él quería hacer, él vio lo máximo de Roma ahora. Ahora miren esto. Observen esta estrategia y fíjense en cómo la Biblia lo confirma. Dios, cientos y cientos de años antes de que sucediera. Y Dios dijo aquí, en Constantino usó la misma estrategia que Acab usó. Ahora, Constantino vio que gran parte de su gente eran estos nicolaitas, cristianos. Algunos de ellos fueron llamados herejes. Esos son los pentecostales. Ellos eran herejes y santos robadores. Y cuanto más, allí es donde estaban sus verdaderas señales y maravillas. Pero la iglesia natural entonces estaba llegando a su organización. ¿Qué es lo que él hizo? Constantino desempeñó una parte inteligente. Él fue para allá y tomó a sus amigos paganos y tomó a sus amigos cristianos y unió a las iglesias. Introdujo el paganismo en el cristianismo. El cristianismo y el paganismo se casaron en la iglesia de Pérgamo. 28. Ahora, ¿qué le dijo él aquí a esta noche? La misma cosa que hizo Acab. Acab, para fortalecer su reino, se casó con Jezabel, esta idólatra, para fortalecer, para dar más fuerza a Israel. Pero eso es lo que las iglesias están tratando. ¿Ven ustedes que están tratando de hacer una Biblia para sacarle el próximo año, 1962? Esa es una Biblia que agradará a los judíos, agradará a los católicos y agradará a los protestantes. Oh, hermano, tengo el recorte del periódico. No lo traje conmigo esta noche. Ustedes me oyeron leerlo la otra noche. Allí lo tienen, ¿ven? 29. Oh, esas cosas para tratar de aumentar. Toman las cosas santas de Dios y las esparcen de cualquier manera para aumentar y ser numerosos. Eso es lo que la iglesia hizo. Aceptó a la gente en ella en base a darse la mano. Y obtuvieron renegados
y todo lo demás, gente no renegada, pero al verdadero cuerpo de Cristo, lo cual no es una organización, sino el cuerpo místico, místico de Cristo, usted solo puede entrar ahí de una sola manera, y eso es por medio del bautismo del Espíritu Santo, correcto. Y las mismas señales que recibieron aquellos apóstoles, las recibirá la iglesia, eso es exactamente correcto. 30. Ahora, no tenemos que comprometernos y decir, bueno, vamos a unirnos con las asambleas, vamos a unirnos con los unitarios, vamos a unirnos con esto, o los bautistas, o metodistas, unámonos con Cristo. Manténgase libres de estas cosas, porque cada una de estas organizaciones están bien, pero ellas tienen sus doctrinas y sus cosas. Y uno tiene que ver si el supervisor general le permite entrar a ese país y tener una reunión. Si uno no enseña exactamente como ellos lo expulsan a uno. Uno no puede quedarse con la Biblia. Dios no lo puede hacer. Él lo aborrece. Y también cualquier otro cristiano nacido de nuevo. Muchas de esas personas allá son absolutamente, quieren servir y quieren tener compañerismo. Pero ustedes no lo pueden hacer. Ellos los echarían a puntapiés. Pues déjenlos que los echen a puntapiés. Sigan adelante y obtengan el Espíritu Santo de todas maneras. Eso es exactamente correcto. Pero, ¿ven ustedes? Ellos quieren obtener ese dogma. Ellos lo quieren llevar al punto en que ustedes tengan mucho dinero. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Edith, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Edad de Tiatira, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 8 de diciembre del año 1960. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje La Edad de Tiatira, del año 60-1208, párrafo 31. Los bautistas tenían un dicho en el 44, un millón más en el 44. ¿Qué obtuvieron? Así como dijo el gran evangelista Billy Graham, cuando estuvo en la Louisville, entró en una ciudad, dijo, San Pablo entraba a una ciudad, él convertía a uno, regresaba el siguiente año, él tenía 30 por medio de ese, tatara, 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 tataranietos, solo de esa conversión. Él dijo, entro a una ciudad, llamó a 30,000, regresó el siguiente año y no pudo encontrar 30. Y lo que él dijo, él hizo una buena afirmación. Pero aún así no creo que nuestro precioso hermano tenía razón. Él dijo, ustedes predicadores perezosos, dijo, les doy sus nombres y domicilios y ustedes se sientan con sus pies sobre el escritorio y les escriban una carta en vez de ir y hablar con ellos. 32. Yo en ciertas maneras lo admiré por eso. Me gusta que el hombre sea lo que es, no un hipócrita, que se pare el frente y que sea lo que es. Y me gusta eso, pero me gustaría decir, Billy, ¿quién estaba allá para que guiara aquel convertido de Pablo? Lo que era, Billy, si tú tan solo dejaras de permitirles que regresen allá y que se le den la mano y que despertaran y dijeran, sí, yo acepto a Jesús como mi salvador personal y lo dejaras que se quede allí hasta que muera y se pudra y nazca de nuevo del Espíritu Santo. Él te producirá convertidos. Hermano, él está encendido con fuego. Usted no lo puede apagar. Él es como una casa encendida en medio de un viento recio. Usted no lo puede apagar. Él está propagándose por donde quiera, hermano. Un verdadero convertido de Cristo. Él no puede quedarse quieto. Él solo está. Él está en acción. Estoy tan contento, hermano. El bautismo antiguo del Espíritu Santo que enciende su alma. Amén. No se puede quedar quieto con el viento abinacándole, el viento recio que sopla continua abinacándolo. Yo solo sigo echando leña y sigo adelante. Sí, Señor. Nadie tenía que guiar a los convertidos de Pablo.
Pablo los llevó lo suficientemente profundo en Cristo hasta que estaban muertos a sí mismos y vivos en Cristo. Y él hizo lo demás. Eso es correcto. Eso es lo que es. 33. Los hermanos bautistas son buenos, pero un millón más. ¿De qué sirve? Ustedes tienen un millón de nombres más. Bueno, solo siéntense e inventen algunos si quieren ponerlos allí. Eso está bien, pero hermano, lo que queremos son nombres en el libro de la vida del Cordero, inmolado desde el principio del mundo, lavado en la sangre, lleno del Espíritu Santo, señales y maravillas siguiéndolos a ustedes. 34. Escudriña la historia. Quisiera que todos consiguieran los concilios de Nicea y lean esas cosas para que vean cómo esos mártires sostuvieron esas llamas de Pentecostés. Yo les digo hoy, hermanos, ustedes, bautista, metodista y lo que sean ustedes, la verdadera luz genuina. Ahora, no es la organización pentecostal, pero la verdadera luz genuina es la experiencia pentecostal. Ahora, he estado días y días en esas historias. Las escudriñé en todo lo que pude encontrar por donde quiera. Y esa es esa llama pentecostés que se mantuvo viva desde Pentecostés hasta este tiempo. Sí, Señor, ha sido echada fuera. 35. Algunos de ellos dicen, bueno, la gran iglesia católica ha soportado las olas. Pues eso prueba que ella es la iglesia verdadera. Pues no es una cosa extraña para mí, con el Estado y todo lo demás respaldándola. Ella podía existir, pero lo que es extraño es ese pequeño grupo que se separó, esa pequeña minoría, echados fuera, arrojados en la cárcel, aserrados en pedazos. ¿Cómo es que existieron? Porque el Espíritu de Dios vivo se movió en sus seres, y todos los demonios del Hades no pueden prevalecer contra ella. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Allí está lo verdadero. Eso es lo que les dio el Espíritu Santo a estos predicadores, metodistas y demás aquí. Los hace levantarse, hace algo en usted, nunca fallará. 36. Acá, ese hipócrita, ¿ven? Él va para allá. Dice, ahora, si yo tan solo pudiera consolidarme ahora, y obtener esta gran nación, y si me caso con la hija de este hombre allá, bueno, esos seres amigos. ¿Qué estaba haciendo él? Vendiendo su propia primogenitura. Ahora, cuando esta iglesia protestante realmente vaya y se una con la iglesia católica, hará la misma cosa que hizo allá. Acá vivió en el día que ha sucedido tres veces. Él estaba en la experiencia de medianoche de la jornada de Israel. Y aquí llega una medianoche otra vez y nosotros llegamos a una medianoche otra vez aquí. Tres generaciones antes de esa. Fue aquí, aquí y aquí. 37. Ahora, si se fijan, acá se casó con Jezabel para fortalecer su pueblo. Eso es exactamente lo que hizo Constantino. Él estableció una gran iglesia y tomó el altar e hizo un gran mármol y vistió a este hombre. Papa lo sentó allá arriba y él era un Dios viviente. Él podía hablarles y les decía de sus pecados y eso agradó a esa iglesia tibia. Y siguieron adelante, seguro, eso es. Bueno, pero eso no agradó a ese hombre que había nacido de nuevo. Cuando ellos tomaron eso y luego metieron ceremonias paganas de decir oraciones. ¿Qué hicieron ellos? Ellos bajaron a Júpiter y subieron a Pedro. Bajaron a Venus y subieron a María. Y eso trajo paganismo a las filas cristianas. 38. Y cuando acá se casó con Jezabel, él hizo lo mismo. Él introdujo idolatría a Israel. ¿Y qué es lo que hizo Jezabel? Ella mató a todo profeta que podía tomar en sus manos. ¿Es eso correcto? También las papas. Todo cristiano verdadero que podían tomar en sus manos lo mataban. Pero había una estrella en esa edad, el viejo Elías. Oh, sí, Señor. Él no tenía miedo de decirles acerca de eso. Sí, Señor. Él era la estrella de Dios para esa edad. Él llegó al grado en que dijo, Señor, yo soy el único que ha quedado. Dios dijo, ahora espérate un momento, Elías. Ajá,
tengo 700 escondidos alrededor, allá, ¿ven? Tú no sabes dónde están. Están allá afuera los fariseos, saduceos, bautistas, metodistas y presbiterianos, pero yo los sacaré de allá, solo espera, ¿ven? Los tengo allá, ahí. Ellos son míos. Ellos no han doblado su rodilla a los baleales todavía, pero Elías era la voz de Dios en ese día. Él ciertamente era el mismo tipo de la voz de Dios en la primera venida de Cristo y será el tipo de la voz en la segunda venida de Cristo otra vez, de acuerdo a las Escrituras. 39. Ahora nos damos cuenta que esta pequeña Jezabel, cuando ella llegó allá, ella en verdad iba a derribar todos los altares de Dios y colocar sus propios altares. Y ella tenía israelitas inclinándose ante un ídolo. Eso es exactamente lo que Constantino hizo cuando él formó la Iglesia Católica. Él introdujo el paganismo a la Iglesia Cristiana y tenía cristianos inclinándose ante ídolos. Exactamente la edad del oscurantismo, otra vez, la edad del oscurantismo de Israel, la edad del oscurantismo de la Iglesia, inclinándose a ídolos. Y Elías era la estrella en su día y causó que todo Israel adorara a Balaam y también lo hizo la Iglesia Católica en Tiatira. 40. Ahora, quiero que se fije en otra cosa notable aquí. Yo estaba sacando mi historia aquí. Jesús dijo que ella era, se llamaba a sí misma una profetisa. Esa mujer es Jezabel, que se dice, profetisa. Ahora, ven ustedes, la Iglesia Católica no le permite a su gente leer la Biblia porque ellos dicen que el sacerdote es el único que puede divinamente interpretar esa palabra. Bueno, esa es una interpretación verdadera de un profeta. Un profeta tiene la divina interpretación de la palabra de Dios. Eso es exactamente correcto. ¿Cómo puede una persona llamar a alguien profeta y luego decir que ellos tienen la revelación equivocada? Eso tiene tanto sentido como el eterno oficio de hijo otra vez. ¿Ven ustedes? ¿Ven? Un profeta quiere decir el intérprete correcto, aquel a quien la palabra del Señor vino, la revelación vino a él. La palabra profeta quiere decir un intérprete de la palabra divina. Jesús dijo, si hay uno entre vosotros que es espiritual o profeta, yo, el Señor, le hablaré. Y si lo que dijera aconteciera, entonces óiganlo. Yo estoy con él. Si no aconteciera, entonces no lo oigan. Eso es todo. Era la divina palabra de Dios y la palabra del Señor vino a los profetas. 41. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando la cuarta edad titulada La Edad de Tiatira, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 8 de diciembre del año 1960. Vamos a continuar en los párrafos 41, dice, ahora ellos dijeron entonces que esta iglesia era un profeta. Ahora recuerden, ha cambiado de esta Nicolaita, ahora ha cambiado a una ella. ¿Lo ven? Una Jezabel. Ahora, anoche era la doctrina de Balaam. ¿Ven? Doctrina de los Nicolaitas y doctrina de Balaam. Ahora, Balaam fue el que cometió fornicaciones con Israel. ¿Y qué hicieron los Nicolaitas? Formaron la organización. Entonces póngalos a ambos juntos y tienen una ella. Iglesia, seguro, Apocalipsis 17, la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, mujer prostituta, ¿qué es ella? ¿O cómo es que ella es una prostituta? Ella está cometiendo fornicaciones espirituales, interpretando mala palabra a la gente. Aléjense de ese fanatismo. Ese es verdadero fanatismo. Eso es correcto. 42. Ahora, ven, ella misma se dice profetisa. Nosotros somos del concilio. Nosotros somos del concilio de la Odisea otra vez, el concilio de hombres, y hemos decidido esto y aquello.
Por tanto, ustedes óiganos. Pero ella, ese pequeño sacerdote acá que vino a entrevistarme acerca de Elizabeth Fraser, o la muchacha Fraser, dijo, el cardenal quiere saber si usted, o el obispo, si usted bautizó a esta muchacha Fraser, dijo, ella va a ser una católica. Yo dije, sí, yo entiendo eso. Dijo, ¿la bautizó usted? Yo dije, sí, señor. Dijo, ¿cómo la bautizó? Yo dije, en el bautismo cristiano. Ajá, él dijo, bueno, ¿qué quiere decir con eso? Yo dije, bautismo cristiano en la manera que dice la Biblia. Solo hay una manera de bautizar en bautismo cristiano. Toda persona en la Biblia fue sumergida bajo el agua en el nombre de Jesucristo. Párrafo 43. Él escribió, él empezó a anotar así, dijo, ¿sabe usted? La Iglesia Católica hacía eso antes. Yo dije, ¿cuándo? Yo dije, yo tengo aquí todas las historias antiguas que pude obtener de Londres y de todos los otros lugares para que yo pudiera estudiar cuando esta hora se acercara, cuando algo va a suceder. Yo dije, yo quiero saber en dónde. Él dijo, oh, dijo él, en la Biblia. Yo dije, ¿usted dice qué? Él dijo, Jesús organizó la Iglesia Católica. Yo dije, entonces, ¿fue Pedro el primer papa? Dijo, con toda seguridad. Yo dije, yo pensaba que la iglesia era infalible y no cambiaba, y que todas las misas eran dichas en latín para que no cambiara. Él dijo, eso es cierto. Dijo, pues ciertamente que han hecho algunos cambios desde ese tiempo. Yo dije, si esa Biblia es un libro católico, entonces soy un católico a la antigua. ¿Ven? Eso es correcto. Yo dije, entonces yo soy un católico a la antigua. Y yo dije, eso ciertamente tuvo 44. Él dijo, bueno, ahora, ¿ve usted? La Biblia es solo la historia de la Iglesia Católica. Él dijo, Dios está en su iglesia. Y yo dije, Dios está en su palabra. Eso es correcto. Sea mi palabra veraz y la palabra de todo otro hombre mentira. Y aquí en este libro de Apocalipsis es el único libro, permítanme repetirlo, que Jesús endosó. Y lo primero que él hizo fue revelar su deidad, y él lo hace completamente. Y él dijo, cualquiera que le quitare cualquier cosa o le añadiere cualquier cosa, al mismo se lo quitará, su parte del libro de la vida. Bienaventurado el que lee o el que oye, y maldito el que lo añadiere una cosa a ella o quitare cualquier cosa de ella. Ahí lo tienen, así que ustedes ven la parte peligrosa. Así que nunca le añadan algo a eso, solo déjenla de la manera en que está y sigan adelante. 45. El Espíritu se los revelará si tan solo son humildes. Ven, eso es correcto. Ahora, así que no es complicado. Dios, Jesús le dio gracias al Padre al decir, te alabo, Padre, que escondiste estas cosas de los ojos de los rabíes y de los obispos y de los cardenales, de los supervisores generales y lo que has revelado a niños que aprenderán. Ven, eso es lo que uno quiere. Es una revelación de Dios que solo puede venir como él dijo allí. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, Simón, tú no aprendiste eso en un seminario. Ven, nadie te dijo eso. Eso vino, fue una revelación del cielo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Esa es exactamente la revelación que tuvo Abel en el principio. Es la revelación. Lo fue entonces. Todavía es la revelación. Y siempre será la revelación. Eso es correcto. 46. Ahora, nos damos cuenta aquí que ella fue una mujer y una mujer representaba una iglesia. ¿Es correcto eso? Cristo viene por una ¿qué? Una novia. Una mujer, una virgen pura. Y la antigua mujer aquí, ella misma afirmaba ser la iglesia de Dios. Pero lo que ella estaba adornada en riquezas y perlas y de todo. Y tenía una copa de la inmundicia de sus fornicaciones, de manera que ella embriagó a todos los reyes de la tierra con su vino. ¿Es correcto eso? Ahora, nos damos cuenta aquí que ella es llamada Jezabel.
Y Jezabel, lo malo que Jezabel hizo tan pronto como ella tomó control entre esos israelitas, ella los mandó matar e hizo todo lo que pudo y construyó sus propios altares. ¿Es correcto eso? Eso es exactamente lo que hizo la Iglesia Católica. Eso es exactamente. 47. Pero ahora vamos a leer solo un poco más adelante. Esto los va a impactar. Algunas veces que uno es impactado, uno comerá un poco más. Se dice profetiza. Ahora, si ella dice, yo soy la única intérprete de la palabra, y enseña y subyaga a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El hermano que preguntó acerca de la serpiente con respecto a comer el fruto en el jardín del Edén, pueden ver lo que es. No es así. Como él dijo, coman, aquí lo que era, era espiritualmente, ¿ven? Y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse por su fornicación, fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama. ¿Qué clase de cama? De mundanalidad, es exactamente lo que ella verá. Y en la gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepientan de las obras de ella, eso es entrar a la gran tribulación. Y sus hijos heriré de muerte. Párrafo 48. ¡Momento! ¿Qué? Esa antigua mujer tenía hijos. Ahora, Apocalipsis 17. ¿Cuántos? Todos ustedes estaban aquí anoche, me supongo. Muy bien. Apocalipsis 17. Esta antigua prostituta, la Iglesia Católica, era la llamada una ramera, y ella era la madre de rameras. No podían haber sido muchachos, eran iglesias. Ahora, ¿de dónde vino la Iglesia Luterana? ¿De dónde vinieron todas estas? ¿De dónde vino cada organización? ¿Dónde fue el principio de eso, la Odisea? Los nicolaitas finalmente se formaron eso y es exactamente la misma cosa otra vez. Usted no lo puede evitar, hermano. El pobre Elías clamó contra la cosa en su día. Juan clamó contra eso en su día. Sí, señor. No penséis decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Ven, simplemente no se puede evitar. Párrafo 49. Ahora, ella tenía hijos. ¿Tuvo hijos la verdadera Jezabel? Sí, señor. Escuchen. A sus hijos heriré. ¿Qué? La Iglesia Católica. Sus hijos son las denominaciones protestantes. ¿Ven? Exactamente, porque ellas están haciendo la misma cosa. Bautizados en ella por su extraño bautismo, un bautismo que no es escritural, estrechando las manos en lugar del Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo en vez de Jesucristo. Y todavía están haciendo todo contrario a la Biblia y ellos entran directamente en eso. Párrafo 50, por último. Su hija se llamaba Atalía. A-T-A-L-I-A. Ella, Jezabel, hizo que Atalía se casara con Joram, el hijo del rey de Judá. Y muy pronto los altares a los Baales estaban en pie en Jerusalén. Ahora, ustedes no tienen que ir a la historia para eso. Eso es Biblia. Ven, su hija, Atalía, se casó con el hijo de Josafat, el cual era Joram, y sus hijas hicieron la misma cosa que ella hizo. ¡Oh, hermano! No lo pueden ver. ¿Ven cómo esas organizaciones han actuado, hermanos? Ellas vinieron de nuevo a través de Lutero y los demás. Exactamente. Y se organizaron ellas mismas en vez de permitirle al Espíritu Santo. Y Pentecostés hizo exactamente la misma cosa. Ellos no pudieron permitir que el Espíritu Santo siguiera adelante y lo hiciera a su ramera. Y que siguiera adelante. Y toda luz que viniera se examinara por la palabra y que siguiera adelante. Ellos no pudieron permitir que el Espíritu Santo guiara. Ellos tenían que hacer una organización y se apartaron de todo lo demás que venía. Regresaron directamente y se casaron con esa cosa otra vez. Exactamente. Cuando lleguemos a esa edad, ustedes solo observen qué es lo que les espera aquí más adelante en el camino. Ven, se casaron de nuevo. Jesús dijo aquí, su
Esta Jezabel, ella se dice profetisa, y yo la arrojé en cama de mundanalidad, y también a sus hijos heriré de muerte. ¿Qué clase? Con una muerte. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Continuamos, en vista de que la hermana Reina se salió. Hermana Edi, por favor, puede continuar en los párrafos 51 al 60. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura, la edad de Tiatira. Párrafo 51. ¿Qué es? ¿Con qué clase de muerte serán heridos sus hijos? ¿Ven ustedes? Ya están muertos. Muertos espiritualmente. Ellos no tienen revelación. Ellos conocen su organización. Ellos conocen su catecismo. Ellos conocen su doctrina de la iglesia. Pero cuando se trata de conocer a Dios, algunos de ellos no saben nada más acerca de él que lo que un hotentote sabría acerca de un caballero egipcio. Eso es correcto. Cuando se trata de conocer en verdad al Espíritu Santo, se preguntan, lo llaman, quieren llamar al Espíritu de Dios un adivino o un diablo, de los espíritus que disciernen y cosas semejantes, y echan fuera males, pues él no pertenece a nuestra organización. Ese grupo, ven, ellos simplemente no saben. Y luego le ponen el nombre de solo Jesús, o alguna clase de santo rodador, o alguna cosa semejante. Simplemente no saben. 52. Y la hora está a la mano cuando esa cosa va a ser expuesta. Exactamente. Dios lo hará tan seguro como que estoy parado detrás de este púlpito, porque él sacará de un jalón a sus hijos tan seguro como que estoy parado aquí mismo. Dios en el cielo sabe eso. Si ustedes creen que soy un profeta del Señor, un siervo del Señor, escúchenme. Él está cerca a la mano. Sí, Señor. 53. Sus hijos serán muertos con muerte espiritual. Mírenlos, fríos y formales. Miren. Miren a nuestra... No tenemos que hablar sobre los bautistas y los presbiterianos. Sabemos que ellos han estado muertos por años. Cuando Lutero tuvo un avivamiento, justificación, si él hubiera seguido adelante, este gran movimiento pentecostal de ahora hubiera sido la iglesia luterana. La luz hubiera llegado a ser santificación, como lo siguió Wesley. Lutero no pudo seguir eso. No, señor. Ellos ya eran luteranos. 54. Entonces vino Wesley. Después de que murió Wesley, ¿luego qué sucedió? Ellos organizaron eso. E hicieron metodistas, wesleyanos, primitivos, o toda clase de metodistas. ¿Ven? Y cuando tuvieron un gran avivamiento, pero cuando introdujeron la organización, ¿qué pasó cuando Pentecostés vino hablando en lenguas y trayendo la restauración de los dones? Ellos no se podían mover. Les llamaron diablos. Ahora, ¿qué ha hecho Pentecostés? La primera cosa que ellos hicieron, ¿y en dónde están? Están muertos, como un clavo de puerta. Sí, señor, exactamente. Arrojaré a sus hijos en cama de muerte, y los mataré. Permítame leer eso para que vean aquí. Creo que era el versículo 22. Y yo la arrojo en cama, y en la gran tribulación a los que con ella adulteran. La gran tribulación. 55. A través de eso van a pasar. Ahora recuerden, permítame detenerme aquí un momento. Esa gran tribulación es eso, esos que van a arrojar allí adentro. Son aquellas personas que son las vírgenes durmientes, que no tenían aceite en sus lámparas. Sin embargo, pertenecían a una organización, buenas personas, iban a la iglesia, de todo, pero vinieron por aceite. Pero era muy tarde entonces, ¿ven? Arrojarlos a la gran tribulación. Ella entrará en eso. La iglesia católica entra. Todos sus hijos entran con ella en la gran tribulación. Y si no se arrepienten de las obras de ella. No, no los hijos que están allí adentro, pero la iglesia misma. Esos son sus hijos. Es la organización, no la gente que está allí, como los pobres católicos, bautistas, presbiterianos o pentecostales. Los compadezco, solo pues, ¿es usted cristiano? Pues, yo soy un presbiteriano. Oh, eso no tiene nada que ver con eso que el decir que un cerdo con una montura es un caballo de carreras.
Entonces, ¿qué podría usted hacer acerca de eso? Pues nada en lo absoluto. Yo no lo quise decir en broma. Eso, este no es lugar para bromas. Este es el Evangelio, ¿ven? Yo solo quería dar una ilustración, ¿ven? Pero eso es correcto, ¿ven? Ellos no tienen nada que ver con eso. Yo soy pentecostal. Eso no tiene nada que ver con eso. Usted pudiera pertenecer a 40, 11 de sus organizaciones, pero ¿es usted un hijo de Dios nacido de nuevo? ¿En verdad ama usted a todos con todo su corazón, con toda su alma, y usted ama a Dios, y usted está diariamente, no importa lo que alguien le haga a usted, si usted se excita y le hace como una sierra circular, eso muestra que el Espíritu Santo se ha ido, si usted lo tuvo alguna vez. 56. Si ella no se arrepiente de su obra, y a sus hijos heriré de muerte, a sus hijos, los de Jezabel. Ahora, ¿qué es lo que hizo Jezabel? Casó a su hija allá en el otro grupo de Judá, allá dentro de Judá. Ahora observen la aplicación espiritual. Quizás pueda dibujarlo. Aquí, ahora observen esto, muy bien. Aquí está Jezabel, Israel, pero aquí está Judá. Un tipo diferente aquí, u otro. Este es Josafat, está aquí, muy bien. Ahora, este aquí era Acab. Ahora aquí está Jezabel, aquí mismo. Ahora, ella llegó aquí y causó que todo Israel entrara en idolatría. Eso es exactamente lo que hizo la Iglesia Católica allá atrás en los días cuando Constantino unió a los nicolaitas, los formales y fríos aquí arriba, a la Iglesia y el paganismo. E hizo una forma pagana de cristianismo. No quiero decir sus sentimientos. No quiero herir sus sentimientos, gente católica, pero yo soy responsable ante Dios. Eso es todo lo que la Iglesia Católica es. Es una forma pagana de cristianismo, supersticiones e ídolos y todo lo demás. Eso es exactamente correcto. Es solo una forma pagana. Ahora, esa es la verdad. Si yo me estuviera muriendo en este instante, esa es la verdad. Y los protestantes dentro de la misma cosa, solo que en otra categoría. 57. Ahora fíjense, lo que hizo Jezabel. Luego, ven ustedes, el diablo, ella estaba tan rendida, ella tomó sus hijas. A ella le nació una hija aquí, y esta hija fue para acá, a este gran hombre santo, y toma y se casa con el hijo de él, y trae la misma cosa aquí de Josafat, aquí en esta parte. Ahora, los verdaderos nicolaitas, los formales y fríos que querían una organización, ellos casándose, entraron en ella aquí. Y ahora fíjense en la misma cosa. Ellos tomaron a Jezabel aquí, la Iglesia Católica. Y aquí abajo ella toma a su hija, sus organizaciones, y la casa con ellos allí. Les hace la misma cosa. A sus hijos herirá de muerte, muerte espiritual. Se matan ellos mismos organizándose. Y cuando menos lo piensa, todo el espíritu se ha ido. 58. Díganme, permítanme preguntarles una cosa a cualquier historiador aquí, lo cual yo sé que hay como 5 o 6 de ustedes sentados aquí. Quiero que vengan y me muestren una escritura o un texto de la historia en que cualquiera de esas iglesias que haya caído y que haya vuelto a la organización se haya levantado de nuevo con un avivamiento. Díganme, cuando ellos mismos se organizaron, ¿tuvieron alguna vez un avivamiento después de que se organizaron? No, señor. El Espíritu los dejó. Yo estoy incluyendo a Pentecostés. Cuando las bendiciones pentecostales cayeron y todos ustedes hablaron en lenguas, ustedes los veteranos, teniendo esas grandes bendiciones pentecostales y cosas que cayeron, después de un tiempo ustedes tenían lo que ustedes llamaron un concilio general. El organismo está bien, pero no la organización. Lo primero que sucedió es que no lo pudieron resistir. Ustedes tuvieron que regresar y ser un hijo de Satanás y organizarse ustedes mismos. 59. Y luego otra vez vino con respecto al nombre de Jesucristo. Entonces se volvieron engreídos y dijeron, bendito sea Dios, si ustedes no tienen el nombre de Jesús, se irán al infierno. Y nosotros lo tenemos y ustedes no lo tienen. ¿Qué es lo que hicieron?
se murieron allí mismo. Hicieron una organización de eso, ¿ven? En vez de permitir que la luz pasara por la iglesia, ella tomaría automáticamente su lugar. Pero ustedes mismos se organizan. ¿Qué es? Un hijo de Jezabel. Y todos ellos murieron juntos. Ahora, quiero preguntarles una cosa. ¿Se han levantado alguna vez las asambleas de Dios o los unitarios o cualquiera del resto de ellos en un gran avivamiento unido? De ninguna manera. En este último avivamiento que acaba de pasar, cuando el Espíritu Santo bajó en el río, hay muchos de ustedes sentados aquí ahora mismo. En 1933, este gran servicio de sanidad iba a tomar lugar, dijo, que recorrería el mundo. Y no vino a través de alguna de las diferentes organizaciones en lo absoluto. Dios se salió de esas esferas y levantó a un pagano, casi para comenzar ese avivamiento. Y miren lo que ha hecho, ¿ven? Esas organizaciones, tan pronto como se organizan, están muertas. Él dijo, a sus hijos heriré de muerte. Oh, hermano, yo sé que ustedes, por favor, no se molesten conmigo, pero yo, si yo sé esto y no lo digo, soy un vil hipócrita. Y Dios me hará responsable de eso. Yo quiero ser como Pablo, de no rehuir de anunciar todo el consejo de Dios. Eso es correcto. Muy bien, muy bien. 60. Ahora, y ellos construyeron altares en Jerusalén. Ahora quiero ver, y cuando Jezabel se casó con Acab, ella trajo imágenes para que Israel se inclinara ante ellas. Así también lo hizo la doctrina nicolaita. Casándose con el paganismo, bajaron a Júpiter, subieron a Pedro y a Venus por María, y como dijo la Biblia, ella causó que todo Israel pecara. Así también la Iglesia Católica causó que todas las hijas se casaran con una organización. Y toda la cosa es pecado, como Jezabel a su hija. Muy bien. Y al hacer esto, cuando la jerarquía fue establecida y el Papa Bonifacio III se sentó en su asiento y ellos tenían un Dios en un trono. Ellos ya no tenían necesidad de un bautismo del Espíritu Santo en la iglesia. Eso es correcto. Ellos tenían sus credos y a sus formales y siguieron adelante. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Ari. Dios le bendiga. Continuamos la lectura. La cuarta edad, la edad de Tiatira, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 8 de diciembre del año 1960. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, la edad de Tiatira. Párrafo 61. Y cuando la organización aceptó el mismo dogma, ellos acabaron con la libertad del Espíritu Santo en la iglesia, bautistas, presbiterianos, metodistas y demás. Ciertamente que lo hicieron. Y gradualmente los vemos marchitarse y morirse como Jesús dijo de la vid. Ahora, todo el Espíritu Santo con señales y maravillas fue puesto en un día pasado y ellos se han enriquecido como ella lo hizo. Así que ella hizo que todo el mundo pecara, porque ella ha ido a toda nación, ella y sus hijas. Eso es correcto. Ahora, obsérvelo a él llamarla. En otra edad de la iglesia, ahora, obsérvelo a él llamarla. Obsérvelo a él suplicar aquí al final y sacar su remanente por causa de los escogidos. Solo unos cuantos, que nadie sería salvo. Sí, otros no. 62. Como está escrito en Apocalipsis 13, 6. ¿Les gustaría entrar en eso un momento? Que él dijo que él, que esta mujer causó que todos recibieran una marca. Esta bestia lo causó. Causó que todos recibieran una marca. Tanto pobres, grandes, quienquiera que fuera. Una marca de la bestia, la cual era la Iglesia Católica Romana. ¿Era eso o ellos hicieron una imagen? Apocalipsis 13, 14. Ellos hicieron una imagen a la bestia. Ustedes, me supongo que todos ustedes están leyendo eso. Si no lo han hecho, pues abriremos allí y lo leeremos. Apocalipsis 13, 14. Y él engañó a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Esa es esta confederación de iglesias, de hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan
imagen a la bestia que tiene la herida mortal, paganismo, y era de la espada, y vivió a través del pagano, del papado, de Roma pagana o Roma papal. 63. ¿Ven? Hagan una imagen a ella. ¿Qué iba a hacer? Justamente lo que están haciendo ahora mismo, exactamente avanzando en esta confederación de iglesia. Todas las iglesias pertenecen a esta organización. Todas entran a un grupo. Ahora están consiguiendo una Biblia. El Papa Juan ha invitado a todas que regresen. El arzobispo de Canterbury. Todos llegan a ser alrededor. Cuando menos lo piensan, toda la cosa regresa a mamá, porque son rameras para comenzar, ¿ven? Ellas dicen, nos uniremos todas en una gran causa para combatir el comunismo. No saben que Dios levantó el comunismo. Puedo probar eso a través de la Biblia. Y hasta puso en su mente que vengan a los santos de la sangre que han derramado sobre la tierra. Dios organizó el comunismo así como él lo hizo con el rey Nabucodonosor para castigarlo. A Israel. Él levantó el comunismo y algún día ella borrará a Roma del mapa. ¿Ven? Exactamente. Dios lo dijo. Eso es correcto. Yo estoy en contra del comunismo. Es antidios. Claro que lo es. Pero no le presten tanta atención a esa cortina de hierro, sino vigilen esa cortina púrpura. Consigan el libro de mártires de Fuxes y verán eso. Correcto. 64. Ahora, veamos de dónde nosotros, y ustedes vengan aquí, que ella causó que todos, ricos, pobres, recibieran una marca, pero hay una clase que ella no pudo tocar. ¿Saben ustedes eso? Apocalipsis 13, 1 al 8. Escuchen esto, permítanme leerlo esto. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en los cuernos. Y además, y sobre la cabeza un nombre blasfemo. Esos son los 7 montes. Los vimos toda noche. Ustedes saben. Y la bestia que ha visto era semejante a un leopardo. Pies como el oso. Y su boca de león. Y el dragón, el cual era el diablo, escarlata, que se paró frente a la mujer para devorar a su hijo, el cual era Roma. Todos lo sabemos. Y le dio poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Paganismo, ¿ven? Pero su herida mortal fue sanada. El papado toma su lugar. Se unió al cristianismo con los nicolaístas. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El catolicismo ha recorrido toda nación bajo los cielos. Eso es correcto. Como Daniel dijo, del hierro mezclándose con el barro y demás. 65. Y les voy a dar una cosita sobre eso. Ese hierro y barro, ¿se fijaron o se les he citado alguna vez en esa última gran conferencia que tuvieron aquí, donde Cruncher se quitó su zapato y se golpeó la mesa con él? Habían 5 naciones orientales reunidas allí. Habían 5 naciones occidentales. Cruncher encabezaba las naciones orientales. En Sanheimer encabezaba las naciones occidentales. Allí están los 2 líderes principales, los 2 dedos gordos. Cruncher en Rusia quiere decir barro. Eisenhower en inglés quiere decir hierro. Estamos en el fin y adorarán al dragón que había dado la autoridad y a la bestia. Y ese es nuestro siguiente mensaje aquí en el tabernáculo. Ustedes entienden. Y adorarán a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? En otras palabras, miren aquí, es Eisenhower, tiene un gran nombre aquí en los Estados Unidos, pero Roma él no es nada, en Rusia él no es nada. Cruncher es grande en Rusia, pero en los Estados Unidos él no es nada. Pero hay un hombre que es grande en todo lugar, es ese Papa, eso es correcto. Organicémonos y juntémonos. 66. También se le dio boca para hablar grandes cosas, blasfemia. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca y blasfemó a Dios.
y enseñando como doctrinas mandamientos de hombres impetuosos, infatuados y amadores de los deleites, que tendrán apariencia de piedad, llegando a la eficacia de ella, y blasfemaron su nombre. Tomó Padre, Hijo y Espíritu Santo en vez del Señor Jesucristo, de su tabernáculo y de los que moraron en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Allí viene levantándose la persecución y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Principio del mundo, nuestros nombres, si alguna vez estuvieron en el libro, fueron puestos allá. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajera primero. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Mis ovejas oyen mi voz. Ese es el alimento, ¿ven? Más al extraño. Entonces él dice, bueno, yo acabo de unirme a una iglesia. Yo soy tan bueno como tú. Eso no es alimento de ovejas. Aquí hay alimento de ovejas, sentados en lugares celestiales en Cristo. Oh, él es tan maravilloso, ¿no es así? Muy bien. 67. Ahora terminemos rápidamente porque ya se pasó el tiempo. Muy bien, pero yo digo, vamos a ver, ahora yo tengo el versículo 23. Y sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina, ¿qué clase de doctrina era? Organizaciones, obispos y arzobispos y papas, ¿ven? Que no tienen esa doctrina. Ahora, la Biblia dice, la Biblia, nos dimos cuenta anoche que Israel, pasando por Moab, ellos no eran una nación, ellos moraban sobre la faz de la tierra y eran un pueblo libre. ¿Es correcto eso? Un tipo, errantes en tiendas y demás. Los grupos pentecostales son de la misma manera. El verdadero pentecostés, errante de lugar en lugar, ¿ven? Muy bien. 68. Y no tienen esa doctrina, pero ellos mismos se organizan y hacen una gran organización de ella. Que no tienen esto y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Ahora, recuerden que nos dimos cuenta en dónde estaba el trono de Satanás. Anoche lo llevamos de regreso hasta el principio. ¿Dónde estaba su trono en el principio? En Babilonia. Y Babilonia, cuando la jerarquía, un rey sacerdote de Babilonia, estaba siendo perseguido por los conquistadores caldeos, él vino a Pérgamo e hizo su trono. ¿Ven? Cambió su trono de la tierra de Sinar a Pérgamo. Acabamos de leer eso en las historias anoche. Y ahora él comenzó allí, formó la iglesia católica, lo cual todavía es la madre Babilonia. Muy bien, el trono de Satanás. Y el trono de Satanás, yo os digo, no os impondré ni una carga más. No habrá más carga, solo la que ya tienes. Esta pequeña minoría que está allí, ¿ven? Está toda oprimida en esta edad del oscurantismo. Ahora fueron cerca de 1500 años que ellos pasaron por eso. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. En otras palabras, todavía tienen las bendiciones pentecostales en sus corazones. Retengan eso hasta que yo venga a darles descanso para esta edad que viene en el tiempo que sigue. Al que venciere y guardare mis palabras del fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi padre. 69. ¿Ven ustedes esa iglesia? ¿Qué será cuando esa iglesia de la edad del oscurantismo se levante para estar en el juicio en contra de ese grupo pagano de allá? Serán pisoteados. Esos pies de bronce pasarán por allí pisoteando. Yo se los digo. Él los quebrará, dice la Biblia. Y le dará la estrella de la mañana. ¿Ustedes saben qué es eso? ¿No es así? Cristo es la estrella de la mañana. Muy bien. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 70. Oh, hermano, ¿no están contentos?
Eso es solo un poco tarde. Tengo más, continuaré quizás mañana por la noche sobre esto de los 2000 años allá. Pero hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Cantaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán. Promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, el consuelo de mi tristeza. Me he quitado todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. ¿Le aman? Oh, yo solo. Yo le amo, yo. Ahora vamos a adorarle todas esas palabras cortantes y mensajes. Porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Tenemos unos minutitos más, vamos a continuar. Estamos lecturando La Edad de Tiatira en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 8 de diciembre del año 1960. Párrafo 71 dice, no es, es maravilloso él, yo le amo. Ahora, las cosas a las que me faltó llegar estarán en los libros, por supuesto, porque no podemos traer toda la edad de la iglesia en una noche. Yo bajé un poco mi voz esta noche por causa de que estoy un poco ronco, pero ¡oh! ¡No es maravilloso! ¡Oh! ¡Día de fiesta! ¡Día de gozo! ¡En la casa de mi Dios! ¡Oh! ¡Gozo! ¡Oh alma! ¡Canta alegre! ¡Cántale a tu Salvador! ¡Únete a los redimidos por la gracia de su Señor! ¡De su amor! ¡Por su amor! ¡Y lo haremos todos juntos al Señor! ¡Oh! ¡Soy de Él! ¡Soy de Él! ¡Es mi gozo el decir que soy de Él! ¡Aleluya! Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir, soy de Él. Están contentos. 72. Yo recuerdo cuando venía de Chautanúa una noche y el avión estaba descompuesto en Tenise, allá en Nim. Me pusieron allá en aquel gran y buen hotel y me llamaron, dijeron, su avión va a salir a las 7 de la mañana siguiente. Y estaba llevando algunas cartas al buzón, viniendo a casa, escribiéndole a algunos de mis amigos. Y mientras iba, el Espíritu Santo dijo, sigue caminando. Yo solo seguí adelante, llegué al barrio de gente de color. Yo estaba allí parado, pensé, oh, oye, es hora de que ese avión salga. Y el Espíritu Santo seguía diciendo, sigue caminando. Así como lo hice allá en el bosque el otro día. Ustedes saben, solo sigue caminando. Así que seguí caminando. Sucedió que miré muy allá, en una de aquellas pequeñas chozas donde la gente de color estaba viviendo. Pobres allá. Una anciana, tía Gemina, muy típica, con una camisa como de niño amarrada alrededor de su cabeza, recargándose en la... Así, y yo iba por allí cantando. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. ¡Oh, aleluya! ¿Y qué quiere, Señor? Soy de Él, soy de Él. ¿Creen ustedes en ser guiados por el Espíritu? Sí, seguro. Es mi gozo el seguir, el decir que soy de Él. 73. Ya hace como 14 años, ella miró por encima de la cerca. Yo estaba como a una media cuadra de ella y yo vi a esta anciana señora de color con su mirada fija en mí. Ustedes saben, yo solo seguí, dejé de cantar, empecé a caminar por allí, me acerqué a ella. Había grandes lágrimas en aquellas grandes mejillas gordas. Ella me miró, dijo, buenos días, pastor. Y me volví, dije, ¿cómo está usted, tía? Y ella dijo, yo me volví, ella se estaba riendo y esa gran sonrisa en su rostro. Yo dije, ¿cómo sabía usted que yo era un pastor? Allá en el sur, usted sabe, un predicador es un pastor. Yo dije, ¿cómo sabía usted que yo era un pastor? Ella dijo, yo sabía que usted iba a venir. Y yo dije, ¿cómo supo usted eso? ¿Me conoce usted a mí? Ella dijo, no, señor. Y ella dijo, yo sabía que usted iba a venir. Dijo, ¿ha oído alguna vez la historia de la mujer tsunamita? Yo dije, sí, señor. 74. Y ella dijo, bueno. Dijo ella, yo soy esa clase de mujer. Ella dijo, y el señor me dio un bebé. Y yo le dije a ella, le dije al que yo le criaría. Dije, yo soy una mujer pobre. Yo lavo y trabajo para la gente blanca para sostenerme. Ella dijo, y él me dijo que él me daría el bebé. Y yo le dije que yo lo criaría. Dijo, lo he creído lo mejor que sé hacerlo. Pero dijo, pastor, él se metió entre malas compañías.
Él contrajo una enfermedad y no sabíamos nada al respecto hasta que llegó a un estado avanzado y él se está muriendo allí adentro en la cama. Dijo, él ahora ha estado inconsciente por 2 días. Y el doctor vino y dijo, eso ya se comió el corazón y demás, se metió en el torrente sanguíneo, tanto que lo dañó. Así que la cosa que le dan ya no le ayudaría ahora. Y dijo, se está muriendo. Y dijo, yo no puedo soportar verlo morir como un pecador. Y dijo, ore. Y oré. Y dijo, oré toda la noche. Dijo, él está inconsciente. Él no sabe nada. Dijo, él no ha sabido nada por 2 días. Yo dije, dijo, yo oré. Dije, Señor, tú me diste ese bebé. Y dijo, como tú hiciste con la mujer tsunamita. Dije, ¿dónde está tú, Elías? ¿En dónde está? Dijo, ¿fue a dónde? ¿Dónde hay algo que me ayude? Y dijo, me quedé dormida de rodillas. Y ella dijo, soñé y el Señor me habló. Y ella dijo, sal y párate al lado de la puerta. Y va a venir un hombre por la calle usando un pequeño sombrero de color marrón claro y con un traje oscuro. Él dijo, él hablará contigo. Y ella dijo, he estado parado aquí desde antes del amanecer. Y su espalda estaba mojada del rocío. Y ella dijo, y yo la vi venir con ese sombrero de color marrón claro. Dijo ella, pero usted debería estar cargando una maletita. Yo dije, la dejé en el hotel, ven. Y yo dije, ¿está enfermo su hijo? Dijo, se está muriendo. Yo dije, mi nombre es Branham. Yo dije, ¿me conoce usted? Ella dijo, no, señor pastor Branham, yo nunca he oído de usted. Yo dije, yo oro por los enfermos. Ella no estaba interesada en eso. Ella no quería que su muchacho muriera como un pecador. Por último, para 76, yo entré, tenían allí una puerta vieja con la punta de un arado colgado en ella para cerrarla. Quizás muchos de ustedes norteños no saben qué es, pero es para mantener cerrada la puerta. Y entré a la casa en una pequeña, diminuta vieja, como de 2 cuartos. Se miraba como la pequeña, como la que llamamos una pequeña casa de escopeta. Colocada allí, hay un cuarto aquí y esa es la sala, recámara y todo junto y la cocina allá atrás. Cuando entré, era un lugarcito blanqueado y agradable con tiras de madera en los lados y tablilla, por tanto. No, yo creo que ella tenía papel de brea, papel especial que se usa para impermeabilizar los techos. Arriba en el techo, yo recuerdo haber visto esas grandes burbujas como del rocío encima de ella. Amén, mis amados hermanos. Vamos a quedar ahí por el tiempo. Si Dios permite, mis amados hermanos y hermanas, continuaremos el día de mañana con esta edad, la cuarta edad, la edad de Tiatira, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 8 de diciembre del año 1960. Agradeciendo a Dios por este glorioso compañerismo, nos despedimos de todos nosotros. Gracias, amantísimo Padre Celestial, una vez más, Señor, por habernos permitido entrar en la escena de tu palabra, Señor. Hemos visto en esta cuarta edad como mártires, como, Señor, muchos de ellos, Señor, fueron descuartizados y asesinados y alimentaron a los leones. Con ellos grandes cosas acontecieron. La tierra estaba bañada con la sangre de los justos. Y, Padre, su sangre clama hoy día contra esa iglesia perversa y adúltera. Y tú dijiste, algún día cuando tú derramaste, el ángel derramó su copa sobre ella y se halló ella la sangre de todo mártir, Padre. ¿Cómo sufrieron ellos? ¿Y qué sucede con nosotros? Apenas nos quedamos de aquí, apenas unas 2 horas y media, oh Padre. No nos sacrificamos, oh Señor. Tenga misericordia de cada uno de vosotros, oh Padre. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con la lectura y este glorioso compañerismo que tú nos has invitado, Padre. Los hermanos y hermanas que también han estado en la cena, Señor, te decimos muchas gracias por este privilegio, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Amén, Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom a todos. Shalom, shalom. Dios les bendiga. Shalom, hermanos y hermanas. Shalom, shalom. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Amén, amén. Hemos entendido, Dios, que tu palabra no es historia.
luces, sellos, trompetas y bombas. De fiesta de la Pascua hasta fiesta de los siento cuando